¡Empezamos! ¡Directo, mi gente! ¡Empezamos! Dame un segundito, porque total iba a hacer una cosita, pero. ¡Ah, estamos! ¡Ya estamos en directo! ¡Bienvenidos, chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! Dame un segundito, esto. Espérate, un segundito, esto como panera, tío. Aquí, vale, perfecto. Esto por aquí, estamos ya en pleno directo. Empezamos. Directo con la. Twitch Rivals de R6 75.000 dólares en premios. Vamos, niño. Esto por aquí. Este segundito. ¡Ay, Dios! Un segundito, empezamos con esto. Perfecto. ¡Ay, Dios mío! Vale. Esto por aquí. Venga, pues empezamos ya directito. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? De directo especial, cuenta leyenda, ya ves. Hoy es un directo bastante importante, Brawl Stars. Sí, vale, sé que no estáis viendo ahora mismo el juego, no preocuparse. Vale. Vale, iba a haber una cosita. Pa, 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 pa. Vale. Vale, luego diremos más cositas. Pero bueno, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios, tú! ¡Qué nervios! ¡Joder, hermano! ¡Qué nervios! Por cierto, muchísimas gracias a Scorra. Muchas gracias por esa gran suscripción, hermano. Hoy no sonarán ninguna de las alertas, ¿vale? Hoy voy a estar muy, muy, muy concentrado, ¿vale? Vamos a estar full focus aquí. Así que. Se ve todo bien, ¿verdad? Se ve, se escucha todo perfecto. Mira, ahí está. Perfecto. Mira, me ha tocado Scorra. Gracias a ti, me ha tocado. Un emoticono, ¿no, tío? Muchas gracias, compañero. Vale, lo dicho, hoy estaré full focus. Pues bueno, a todo esto. Estamos, a ver, os lo explico, ¿vale? La Twitch Rival es una competición que organiza Twitch. En este caso hay unos cuatro grupos, creo que somos, ¿vale? En total somos ocho equipos. Cada vez que ganemos, si ganamos algún partido, nos dan 5.000 dólares a cada equipo, es decir, 1.000 dólares a cada jugador, ¿vale? Actualmente estamos con. A Bichu, estamos con Drift, estamos con Muito y estamos con. Ojo, tengo que quitar los bits. Y estamos con. Con el Zai. Voy a quitar los bits en un momentillo, ¿vale? Muchísimas gracias por esos bits, Goyo. Voy a quitar un momento, si puedo, el tema del sonido, ¿vale? He quitado todas las alertas, ¿vale? A nivel de sonido. Así que si os podéis suscribir tranquilamente, ¿vale? Lo que pasa es que obviamente no lo puedo agradecer si estoy en medio de la partida. Pero bueno, vamos a quitar, mientras, como he dicho, el tema de los bits. Pensaba que le había quitado, pero parece ser que no, mi pana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Uy, Dios mío! Qué gané, tengo un montón de ganas de que empiece ya, ¿eh? Empezamos ahora a las 7 y nos toca jugar consulado. Empezamos en defensa y empezamos defendiendo, ¿vale? Así que hemos estado esta mañana viendo un par de cosillas. Y ni tan mal, ¿vale? Era justo aquí, my overlay. Así que lo he dicho, para la gente que entre nueva o lo que sea, decíselo, ¿vale? Los moderadores, decíselo. En plan, no voy a estar leyendo mucho el chat. Es más, no voy a leer el chat durante todo esto porque voy a estar full concentrado, ¿vale? Hay mucho dinero en un juego y obviamente pues hay que llevarse algo para casita, bro. Vale, a ver. Cheers alerta. Es este. Está con cero volumen. Variación. A ver. Nada. Text, nada, ¿cómo con eso? Animación settings, nada, ¿por qué aparece la mierda esa, tío? Vale, voy a quitar esto un momentillo, ya lo pondré otro día si no. Vale, he quitado todo el sonido en principio. Vale, pues creo que está quitado, no lo estoy de hecho seguro, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? Madre mía, han cambiado la temática de. Bueno, la temática, el menú y tal de Twitch, no me cuesta nada, pero bueno, será todo acostumbrarse, como de costumbre. Dice Manuel. Buenas, caramelo, mucha mierda, darles caña. Vamos a ver qué tal. Lo dicho, tengo muchas ganas de que. Pues eso, de empezar ya, sinceramente.
Así que espero ahí vuestro apoyo, ese pato siempre ahí en el chat, esos suscriptores que sois bastantes, quiero ver con spameando ahí los emoticonos de los patitos. Y en fin, vamos a ver qué tal, compañero. A tope, a tope, a tope. Lo he dicho, hemos estado esta mañana, bueno, en verdad hemos estado todo el día juntos y eso. La verdad es que bastante bien, me veo guay. Muy nervioso, como de costumbre, la verdad, que empiece directo. Madre mía, gracias Revenant por esa gran suscripción. Crack, fiera figura. Mira, aquí puedo darle las gracias manualmente. Gracias, crack. Mil millones de gracias, Revenant R6. Y bueno, pues eso, gracias por los 7 mesazos. Y en fin, vamos a darle cañita. He quedado, nada, en 3 minutitos para desmutearme y estar con ellos. Lo he dicho, voy a estar full focus, ¿vale? Es decir, voy a estar mirando prácticamente todo el rato al juego, ¿vale? Por si me veis distraído o lo que sea, o poco hablador, no voy a mirar el chat cuando estoy con cámara, ¿vale? Es obvio, estamos en una competición, hay mucho dinero en un juego. Así que bueno, hay muchos patitas a tope con los patitas a tope. Por cierto, David Dark, muchas gracias por estar en suscripción, tío, se agradece enormemente. ¿Es la principal? Sí. A tope con los patitos, bros. A tope ahí, esos patitos en el chat. En verdad, con la tontería estamos creando una tendencia y muy chula. Y al final el tema de los patos me lo quedo tú como un emoticón ahí. Algo exclusivo, vaya. Haré... Bueno, claro, tenéis el patito ese guapo, pero igual hago un pato de guerra. Muchas gracias. Uy, putita 694 por ese tier 1. Mil gracias, compañera o compañero. O lo que decida ser. Qué ganitas, hermano. Vale, creo que está por aquí a bicho, así que voy a empezar ya a hablar con él y todo eso. Bueno, faltan un par de minutillos. Abiju, ¿estás por aquí? ¿Se me escucha? Sí. Vale, ¿y ahora? Yeah. Ahora no. Vale, sí. Vale. ¿Sup, miguis? Vale, vale. Oli. ¿Me escuché bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, he puesto aquí un poco de musiquita para motivarme. A tope, a tope. Ya sabes, azúcar no, nada. Azúcar nada, agua. No, 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 música, solo música, solo música. Agüita, agüita es muy sana. He hecho justo lo que me ha dicho Abichu, pero lo he hackeado el sistema. Botella de Aquarius con agua dentro. Ole. En realidad es vodka, pero no lo quería decir. ¿Por qué te banea? Ah, no, mentira. No. ¿Se puede beber mientras no muestres la botella? Ah, pues bueno, esto no es zumo de piña, como habéis dicho, era... A ver, broma. Por cierto, una cosa que no he dicho, el tema delay yo no he puesto ninguno. Yo tampoco he puesto delay. Es que me estaba acordando cuando estaba haciendo la intro. No hay nada de delay. Se supone que es lo que nos han pedido los chicos de Rivals, ¿no? Es que no han dicho nada, al mí por lo menos nada. ¿Sabes? No, pero habían puesto una normativa por ahí que no se podía. Ah, ¿que no? ¿De no haber delay? Sí, que no tenía que haber delay. Ah, vale, vale, vale. Estupendo entonces, mija, estupendo. Holy shit, bro. Esos patitos buenos ahí. Lobby ser creative, chavales. Vale, creando, pues venga. Invitarán a... Ah, me han invitado. Me han invitado. Vale, voy a invitarme a mí. Venga, va, tranquilo. Bueno, a ver, señores. Let's go. Voy a por agüita y voy a echar la última meada. Vale, me han invitado, pero se ha cancelado. A ver si hace caso. Vamos, 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 vamos. Que esto empieza, chavales. Empieza la Fórmula 1. Me saluda. Dale, Robert, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como invitar, una palmera. Invitar a cuando eso. Ah, se me cancela otra vez. Te invito. No, se me la. Me invitó el Julián. ¡No! Ay, se me canceló todo. Sí, a mí también. Te invito también, Abichu, Drid, os he invitado a todos, ¿eh? Invítame otra vez, que se me ha cancelado. Vale, te invito otra vez. Drid invitado. Caramelo invitado también. Vale, ahora sí. No hay que ponerse mos ni guay, ¿no? Venga. No, no. Pues hasta allá. A por el bote. A por el bote. A ver, voy a bañar. Venga, va, chavales, va. Con todos los mapas que había este, ¿eh? Váyatela. Porque les gusta a los franceses. No sé. One more. Bueno, mi gente, a ver, repasemos las cosas. Consulado. Vale. Empezamos defendiendo. Hola, llego un minuto tarde. Hola. No pasa nada. Empezamos la defensa de arriba, ¿vale? Espérate, Francia will be the blue team. Sí, o sea, es el que ataque. Sí, es el ataque. Vale, vale, pero espera. Vale, vale, no he dicho nada.
Vale, me acaba de empezar. ¿Eres francés ahora tú o qué? El agua, Sí, Muto, casi el lo entiendo agua. todo. Que has cambiado la ¡Hola, botella. la! Se la vi, mon amour. Habla, habla. Has cambiado la botella. Oye, escúchame. Nos tenemos que meter en su Discord. No lo Porque sé. a unas malas nos metemos en TS, que consume menos. Bueno, mirar a ver. No lo sé. Voy a ¿Hay gente en el Discord? Por cierto, delay nada, ¿verdad? Hemos dicho que no había que poner, ¿verdad? Sin delay nada. Vale. Sin no hay delay, vale. Si hacen este nip y me lo decís, ¿vale? No hay nadie, no. O sea. Quedaros con estos nombres, ¿vale? De vez en cuando los buscáis en el chat. Si están por ahí, avisadme, captura. No, 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 no. No sea guarro, no sea guarro. Escucha, escucha, cambiamos TS, ¿no? Porque no hay nadie. Yo, no me, iba, yo me iba al TS. Venga, vamos, sin pisar. Venga. Ponéis por aquí. Ponéis por aquí para general eso. ¿Cerramos o lo dejamos minimizado? Sí, pero pasa que pase Dri del. Vale. Bueno, no, no. No sé. ¿Cuál tenéis? ¿Tenéis alguno? No. No habéis dicho tan motivado que pensé que teníais alguno. Tenemos uno que estoy metiendo todo aquí. A ver, como no es suyo, pues venga, todos al de no sé qué. Que no mire tampoco, por eso. ¿Y os va mal, el Discord o algo a vosotros? A mí no. No, pero va mejor el. Claro, va mejor el TS. Sobre todo por el tema de voz, porque a veces este se traba. Claro. Espérate, yo en el mío, tío mismo. Claro, espérate. Venga. Vale. Páselo por aquí, por general. Voy. No, 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 no. Estoy en la sala correcta, ¿no? Aquí no nos espían, ¿no? Si la lío. Espera, ¿cuál era la contraseña? Dile en voz alta. Dile en voz alta, venga. Creo que era esta, vale. ¿Ha bicho picha gorda? ¿What the fuck? Creo que era esa. Ah. Mirar, y si no, esa no. Creo que. Y si no es esa. Creo que era la segunda, vale. Vale. Las primeras no es. Pues la segunda, es la segunda, 100%, 100%, 100%, ¿vale? 100%. ¿Qué la segunda? Sí. La segunda, la segunda. Cierro el Discord a tomar por culo. Vale, a ver si el muto se mete. Está, vale, sí. Vale, y hablando para niveles de voz. Hola. Hola. Vale, primero tú, Bichu. Un segundo, primero hola, Bichu. Hola. Un segundito más. A ver, habla. Hola, 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 hola. Vale, hola, bien. Hola. Ahora, Adriz, habla tú. Yeah. Un poquito más. Yeah. Vale, perfecto. Ya verás, es la primera partida. No te escucho, Drit, no te escucho, no te escucho, Drit. Vale, a ver, Zayt, yo creo que ya estás. Hola, muy buenas, me llamo Zayt y hoy vengo a competir. Vaya, bienvenido, Zayt. El muito lo hemos perdido, ¿eh? Sí, de camino. Mira que solo hay una sala, ¿eh? Pero te voy para Discord. Oye, Bichu, te invito tú, que te estamos esperando. Muito, ¿qué pasa por aquí? ¿TS? El está en general puesto. Ah, vale, que no lo veía. Y vale. La contraseña es la. Bueno, espera, te he puesto. Espera, la tengo ahí. Vale, no, se te iba a decir por ahí. Venga, hasta ahora. Venga tú. Sound resumed. A ver, habla. Vale, ahora. Ya venía. ¿Lo Bichu? Hola, sí. Ah, me gusta. I like it. Bueno, me ha dicho que viene, pero es relativo, ¿no? Voy, estoy cerrando cosas. Bueno, venga. Vale, ya está aquí, Mood. ¿Qué pasa esto, tío? Ay, el huevo. Bajarle. Mueve mucho. Bájale, a Bichu. Espera, tío. Voy. User was moved to your channel. ¿Qué haces, chavales? Pues nada, aquí echando una partida. Nada, estoy rival. Echando una. Aquí echando el día, tío. ¿Estamos en los rival de esos? A ver qué hace. Me ha invitado el Cite, ¿qué hago, tío? Venga, dale, que solo faltas tú, cabrón. Que solo faltas tú, tío. Que estoy, tío. Me cago en todo, tío. Ya, que el server este está diciendo ya que no entra, tú, si no entras. Vale. Estoy bien puesto en el equipo. No pues me de, carga, momento, ¿eh? De momento no has entrado. No has entrado. Ahora sí. Como el muy ahora sí. Vale, Tri, ¿repasamos? Sí, repasamos. Defensa vale. Arriba. Personaje, ¿cada uno sabe lo que va a coger? Sí. Arriba sí. Jagger. Lesión. No, arriba maestro, con su lado. Vale. he leído mal, tío. Pinchos y depos, sabemos quién los coge. Bola. Vale. Bolas yo. Vale, pinchos resto, ¿no? Habíamos bien. Quedado. Sí. Vale, perfecto. Venga. Llevo la 13-14 recorriendo el mapa para un lanzamiento olímpico. Sí. Correcto. Tú cogete a Guamai en esta, a ver qué tal va. Guamai. Cojo yo Jagger, empiezo en oficina y a ver qué pasa. Tú me apoyas Muito de trasera. Vale. Es ahí, tienes que estar atento con Muito por la zona de fotocopia. Vale. Y a por ellos, chavales, a darlas, ¿eh? Yep. Ya sabéis, nada de hacerse el héroe. Vamos a disfrutar y a jugar en equipo. Y esto sale solo. Eso. Y la comunicación, ¿no? Tío. Eso. Intentar no subir tonos. No colapsar. Y esto para todos vosotros, chavales. Dedicado. ¿Sabes qué tono prefieres? ¿Este para hablar en la ronda o lo subo un poquito? Mira, te voy a decir lo que me dijo Wesker a mí, ¿vale? Madre, imita mi tono de voz. Así que. Imita mi tono de voz. El tono de voz que es complicado, la tira así como muy. Es muy tranquilo, muy.
Por eso digo. Es muy regular, ¿no? La... yo vi y vale. Muy lineal. Joder. Pero va. ¿Te lo cargo o qué? Sí, coño, tiene que darle a empezar. Ya, tío, bueno. Quiero reventar algo en su tercero. Vale, voy a quitar el chat, hermano, por si acaso me caliento. No, digo, el del juego, ya está. Ah, bueno, ese también. Silenciar chat, no, yo uno a uno que me guste. Dentro de poco no va a hacer falta hacer eso. ¿Verdad? Bueno, lo han metido, en el TTS, lo han metido en el TTS. Hombre, es que tú te imaginas en personalizadas si me quitan eso. O sea, estaría guapo el... ¿Are you ready? Pues no lo sé. Ahora cuando nos conteste, pues lo digo por Twitter. Vosotros dejároslo y yo voy sinizando también a todo el mundo y ya está. Ah, que se llama Toto Playmobil, tío. Sí. Es para despistar, chavales. Juego como digo yo, con qué cara digo creo yo me he matado... Creo que es S4 con las Murph. Posible. ¿Con qué cara digo yo me he matado Toto Playmobil? Pues no, el 6-4, el 6-4 creo que es el Susurebrai ese, creo. He visto antes. No sé. ¿Sí? Como me saludó y tal. Es como que... Ah, pues sí, puede ser, Dice, a reventar a estos. Y Zayt igual, ¿eh? Y Muito, lo mismo digo, ¿y Muito? Caramelo. Eso no es Muito. El preso pacifista, hermano. Eso no mata. Todos tenemos una función. El machoque, tú. Yo estoy con el 2 para meter jeringuillazos a la peña. A mí no me tiráis. Qué cabrón, dice, ¿no estáis ready? Sí. Tú no, ¿no? Pero el resto sí. Aproximadamente 2 minutos, entonces, ¿para qué pregunta? Ay, porque para avisarnos. En plan, porque ya le dan cuando para estén, le dan. Para meternos presión. Espero que no nos pinchen a nosotros de primeras los de Twitch internacional cuando estemos hablando. Lo bueno es que no lo vamos a saber. Ya. Sí, pero lo bueno es como empecemos a ¡Teco! ¿Sabes? Nah, pero hablando no nos pueden pinchar porque estamos en TS ahora. Sí, pero escucha sí, el streaming. Pero el streaming. Hijos de puta, vamos, claro. Digo, uy, va, perdón. Hostia, verdad, hay que controlar. Y luego quiere el partner, ¿sabes qué? No, pero bueno. El así... Toto, me ha matado el Toto. Esto es como el fútbol, todo se queda en el campo. O sea. Hombre, ya está. Ah, vale, sí, eso es 100% real. Claro. Todo lo que se diga aquí se queda no en el campo. Nada personal con exacto. Nadie del equipo correcto, contrario. Correcto. Gracias, una nación. Correcto. Preciosa, si yo, si yo digo putas, venga, va, las. ¡Vamos! Lego. Suerte, chavales. Vamos, chavales, venga. Sin errores. Es consulado, ¿eh? Es que tengo aquí colgado. Lo voy a seguir diciendo. Ahora lo panean de primera, el maestro. Pues nos hacen la hueda. Venga, ¿eh? Tenemos ya planeado, chavales. Que sepan, que tengan miedo. Que vean que no dudamos. Claro, que vean que no dudamos. Que no tenemos preparado el mapa. Ya está, se han tinteado. Que lo hemos jugado 15 minutos, chaval. Pues, en realidad hemos hecho unas estrategias que no hemos probado, pero no pasa nada porque sabemos que van a salir bien. Por supuesto. Ya verás tú. Ya verás tú. Confío en ella. Ya verás tú cuando la pintemos. Luego, claro, que si falta un pincho por aquí, que si falta una bola, que si falta por conectar. No, mira, ¿sabes cuál es tu personaje? Correcto, ahora te quitas maestro y te hunde. Te quitas maestro y te hunde. No jodas. Ojo. Cruzar los dedos. No has escuchado, ¿eh? Ojo, no te habrás puesto a mi maestro en el título, ¿no, Bichu? No. ¿Y si mi maestro tiene puesto? No. Mi maestro es 75 que hay. Uy, bueno, vale. Joder, estaba temblando, ¿eh? Vale. Muy buen ban. Vale, quitamos. El ban. Maestro, ¿no? Bueno. Ya vale, montaña está abierto. Nah. Sí, por si las cosas se ponen feas. A ver, vamos a ver, eso de no. Bueno, a ver, no da tiempo en 3 rondas, tío. Depende de cómo evolucione todo, Drift. Pero eso es verdad, o sea, son reglas de ranked, con lo cual en 4-0 para casa. Correcto. Bueno, casa estoy yo ya, y cómodamente. Bueno. Tú también. Venga, va. Sin errores. Venga. Nos concentramos. Aléjate un poco el micro, caramelo, para no escucharte respirar y todo eso. O ponte una tecla o lo que tú quieras. Pero... Voy a escuchar imagino, hasta tus pulsaciones. Imagino en un clutch el... No. En los clutches no respiro. Es la clave. Pues escúchame, como pase un minuto... Por eso intento que pase antes. Falta el del baño, ¿vale? El que iba para amarilla. Falta un dron, chaval, estoy intratable. ¡Morro por dónde! ¡Dos drones! Te pongo unos pinchos aquí abajo o te los pongo yo aquí mismo. Me los pongo yo aquí. Me harían falta los alambres en amarilla, ¿vale? Vale, voy, te lo dejo yo allí. Falta cortar esto.
El eso, la cabrón, bicho. Te dije que abriéramos la otra. Y vas y abres la contraria. Eso es verdad, ves, ya me quedan los fallos. ¿Habías abierto la otra? Yo no la había abierto. Vale, pues me la bajo. Perfecto. Ah, tienes que conectar esto, bicho. Tienes los dos, ¿vale? A ver, ¿qué, bro, esta? Sí. Ojito de info, ¿vale? Esta de aquí, la de medio de punto. Venga, va, silencio ahora. Off. Llevan nomad. ¿Silencio? Gente oficina. Sofía, ¿vale? Che, es oficina. Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. Cuidado. Desplegando SDA. Gracias. Vale. ¿Deja el dron? ¿Rompí otro dron? Vale. Bueno. ¿Cómo tienes visa, Drid? ¿Otro dron roto? No lo sé. ¿Me están disparando desde abajo de visa? Están tirando de todo ya aquí, ¿vale? Me están pulsando visa. ¿Me rompen visa abajo? Piña, nada. Ayúdenle. Te rompo detrás, ¿vale? Aviso, no te preocupes. Vale, vale. Para escuchar rápido. ¿Otro dron roto? ¿Ya no tienen granada? Bueno, vale, ¿cuántos drones les quedan? Vete al lateral 1, no lo sé, creo que le quedan 6. Cuidado, ¿qué pasó? Cuidado, muito. Está detectando un drone. Caramelo, caramelo, vente, vente. En camino. Que hacemos la liada, vente. ¿Roto el drone? Sigue rapando la lateral. Ventanas limpias, ¿verdad? Sí, tienen granada, joder. Vale, dame un segundo. Vas a saltar tú y salto yo, ¿eh? Vale, sale. Aguanta, aguanta. Vale, lo tienes, vale. Dale, 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 dale. Voy a intentar. Oh, no más. ¿Muerto? Buenísima. Oh. Entraron en oficina. Vale, buena. En mi cuerpo, ¿lo ves? Manda. Vale, venga, no estoy. ¿Tocado? Me ha pillado. Está jugando en oficina 2. Es un bug. Repelando baño. Tengo maestro de. Tienes uno repelando en SEO, ¿vale? Teo. Ah, vale, bueno, no pasa nada. Vale. La primera se baila, chavales, ya sabemos. Tenían 4 granadas, eso sí que no me lo sé. Sí, lo han hecho, lo hemos hecho bien de esta manera, ¿eh? Han entrado todos full oficina. Sí, tío, yo en cuanto me he ido a matar a Drid, es cuando lo aprovechaba para pelear. No, claro, porque yo estaba en el suelo y seguramente con la mierda estas de arranque, ven cuando te dejan en injure. Cierto, vale. Es una putada. Vale, vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a la misma, pero vamos a hacer un cambio. Caramelo, si vienen para acá, vienes rápido también. De primera. Tus discos, para que me ayudes. Vale. Sí. La primera se baila, ya vale. Vale. Eso es así. Ve la toma de contacto, como el arranque de antes. Contacto Mason. Es que no quiero jugar agresivo porque quiero que les cueste entrar. Gastaron todo. Me pasa que me tumbaron con la última granada, tío. Gastaron la sofía, las flashes. Conectar en la contraria ahora, ¿eh? Sí. Vale, espero aquí en amarillas un par de minutillos, en plan no mucho, y voy para allá, ¿vale? Sí, sí, tú espérate, yo te aviso si vienen por aquí. Vale. A ver qué coño puedo hacer aquí ahora. ¿Las granadas me las tiraron de la lateral o de la frontal? De la lateral fue. Lateral fue el back. Y no sé cuál más estaba. Silencio, silencio. Cuidado amarilla. Estoy sí, yo, no te preocupes. No, gente de oficina, pero uno, de momento, vale. ¿Eh? Sí, oficina. Vale, maestro, si aguantas aquí, apoyo a ellos. Seguro pisados, creo, ¿eh? Ahorita. Vale. No, abrieron aquí, Muito. Coger cámaras abajo. Miro cámaras, si puedo. En visado no hay nadie, no está ni abierto. Vale. Me están quitando toda la porquería. Estoy stuneado. Caramelo, te necesito. Sí, sí, estoy aquí, no te preocupes. Vale, tienes que abrirme esto. Tocado una ventana de lateral. ¿Metiste eso, caramelo? Sí. Vale. Amarilla limpia, ¿verdad, bicho? ¿Escapé? Amarilla limpia, sí. ¿Entraron? Tú ya. ¿Te han visto? ¿Dentro? ¿Me he detectado? ¿Tengo dron? ¿Muerto? Me entra, tío. Muerto. Bueno. ¿Vaqueo? Rompo dron y vaqueo. Vale, vamos para... Aguanta, Muito. Aguanta.
Echa para atrás, echa para atrás. A ver, ey, relájense. Recuperar zonas y jugar tranquilo. Segunda fase de la defensa, va. Tranquilo. Uno nexo hablando, ¿verdad? Tengo cámara de caracol. Vale, os aviso si os rapeo alguno en SEO. De momento nada, ¿vale? No tranquilo. Te levantes, caramelo, que si no te la doy. Vale. Estás en baño, ¿verdad? Confiad. Sí. ¿Tienes cámara de barra, Adri? Tengo un maestro, lo estoy mirando todo. Está peleando por Prici, chaval. Vale, tira uno al balcón, entonces nadie SEO. Caramelo. Te abren, caramelo, detrás. Sí, te está abriendo Ivana. Muito, coge la cámara de SEO y tal, la de fuera. Vale, 30 segundos. Van a dronearte el punto por la brecha, caramelo. Están vistos. Buena. Voy a amarilla, ¿vale? Vete por amarilla, sí. Para entrar, para rápido. Mostrador, mostrador 1. Mostrador 1 agachado. Nada, ventana ya, dentro, va. Conexión. Entró por la conexión, ¿es ahí? Tranquilo, tranquilo. Bueno. Vale, dentro otro. Más. Buena, muerto. Y al fondo. Fondo. Aguanta. Callar. Mostrador, hablo yo. Vale. ¡Pum! No, mostrador. Ahí, marcado todo el rato. Lo tienes delante, Sai. Buenísima. Niño, buena, coño. Sí, sí. Venga ahí. Buena, mi niño. Me cago en todo. Muy buena. Gracias, buena. Cuando, una cosa, Drift, cuando tengo que balancear ahí, ¿qué hago? ¿Me quedo aguantando el ángulo o me voy con ellos directamente para el punto? Porque es que no sé si venderte. Ya no va a hacer falta, tú, compañero. Tú véndete. O sea, cuando Drift está ahí para morir, ¿sabes? No, no tiene otra opción. Vale. Entonces, no te rayes, ahí mueres y para casa. Vale, Mandy. Yo, Mandy, ¿vale? El escudo tuyo, Muito, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Vale. ¿No jugamos calle entonces? No. Vale. No, vale. Ah, espérate, pero escúchame, si hemos baneado Thatcher. O sea, deberíamos haber jugado. Bueno, llevamos Bandit. Y para las trampillas, lo único llevan Ivana. Bueno, da igual. Vale, uno conmigo, ¿vale, Bichu? Un mute a lo mejor era lo óptimo. ¿Cómo? Sí, un refuerzo conmigo, ¿verdad? ¿Eras tú? Sí. Vale. Yo trampillas. Ya, chavales, lo estáis haciendo genial. No, yo trampilla, ¿no? Está igual, la voy a necesitar. Vale, voy a mirar yo ahora. Voy a tener una seguridad. ¿Tú con qué personaje estás? Ya. No, tú, así colocar los Jagger abajo y ya está. Joder, tengo que dar mi vuelta. Vale, voy a empezar arriba para que me vea el drone, pero no voy a aguantar nada, me voy rápido. Vale, ¿tus alambres has puesto? Sí, vamos a ya por eso. Vale. ¿Habéis escuchado, no? Sí. ¿Dónde vas a empezar, más o menos, Dri? En oficina, voy a hackear algún drone y me voy. Escucha, si no tienes Thatcher, pongo ya las baterías, la tontería. Sí, ponlas ya. Bueno, esperemos que no tengas Cali. Hackeé un drone. En oficina. Vale. ¿Qué te vas para amarillas? Amarillas, un segundo. Un segundo, voy contigo. Te holdeo piano. Hackeé otro drone. Vale. Cuidado que sea un pusheo por atrás, A ver, ya vale, me meto un punto, ¿vale? Ok. Han abierto amarillo, vale. Van a estar buscándome. Muy bien, así. Joder, cabrón. ¿Qué zona? ¿Han abierto la puerta de amarilla ya? No. Todo bien. Vale, están buscándome arriba, están limpiando, ¿vale? De oficina. Voy a dejar el drone envisado para que hagamos un retake por trasera. Miro cámaras un momento. Vale, están limpiando con vaca arriba, ¿vale? O sea, creo, Vale, no me den visa. Mierda. Vale, bus cubriendo por la grieta desde oficina. ¿Sabes cuál te digo, Sai? Sí. Desde arriba, que abre el suelo. Pues ahí está el bus cerrando. ¿Te puedo subir circulares? Te digo, creo que el Noma puso... Están limpiando piano. Te digo. Hay nómade en circulares, pero ¿Tona? Puedes piquear. La Noma está a la puerta, al lado derecho. Bus saltó de arriba. Abre arriba, ¿vale? Están abriendo piano, ojito. Flecha. Bus está en print. Droneo trasera. Madre amarilla. Abren arriba. Tienen nomás, ¿vale? Que están vale, puedes subir por trasera y la Noma está detrás del extintor. ¿Extintor de si lo rompes, la lía, a tu derecha. ¿Qué abren? Vale, abren trampilla de baños, ¿vale? La puedes romper, Vale. Vale, trampilla de baños abierta. Tienes uno de frente. Tocado, muy tocado. Uno de vida, Uno de vida.
Oh, me la pega Sofía. Arriba, vaya, vaya, ¿no? Amarilla. Sigue ahí, te lo miro, Drit, te lo miro. Sigue en el mismo spot. No. Sigue en el mismo spot, en las sillitas. ¿Mismo? Sí, en las sillitas. Me abrieron la trampilla Harry Potter. Sí. Smoke, ojo, trampilla baños, ¿vale? 30 segundos, chavales. Van para ti, trampilla baños, ¿se tiran? Se tiran, sí, me han pillado. Están en punto. ¿Traseras? Tengo dos por detrás. ¿Bajando? Tubos hay uno. Te digo. Bajando ya. Bajando ya, Drit. Los atacantes están localizados. Joder, me la dio en. Maestra. Venga, va, no pasa nada. Oh, no fueron ni a pícaras, tú. Qué pena, tío. Falla la. Hacemos el ataque, va. El holdeo amarilla, ¿qué tal? Es que no ha atacado por ahí. Ya, no, pero digo que si. ¿Qué fue lo que pasó ya, vale? O sea, porque. No, abrieron piano. Estaba abriendo todo piano. Ahí va a quedar para cocina. Y eso. Bueno, seamos la táctica, ¿verdad? Acá. Venga, señores, va, let's go. Hemos dado ventaja suficiente. Tenía que haber subido contigo, Side, en vez de estar con el dron. Y hacíamos el 2-1 y tiro para arriba. Sí, yo me cagué. Fue mala mía también porque me lo dijiste. O sea, piqué, me vio, me lo dijiste. Sí, vi que jugaste con algo de miedo. No pasa nada, vaya, vale, lo estoy haciendo bien, de verdad. Venga, vamos. Hacemos los ataques, al final se baila. Vale. Pulse, me ha roto el dron. Están abajo, creo. Puede ser. Está el juego por la puta cara. ¿Y están abajo? ¿Están abajo, ha dicho? Sí. Sí, están abajo. Vale. ¿Quién Bandi? El Bandi y plan A, ¿no? No, porque no permite. No podemos hacer el plan A. Bueno, de verdad. No, no, es tú que no lo podemos hacer. Te quiero decir. No, se puede. Bueno, pues ya puedes abrir a ras de suelo. No, pero hay que intentar coger. Veo mira, veo maestro, veo pulse, pero no veo van. Pues hacemos o no hacemos. A ver, con la mira va a estar un poco complicado. No, no se puede rusear con eso, pero atacamos de cara, eso sí. No se puede rusear con Ivana porque tardas mucho. Me rompieron el drone en garaje, ojo los piqueos. Con las nomas, ya sabéis cómo va el tema. Pon no, primero la noma aquí en amarilla, mi niño. Vale. Espérate un momento, no, ponme la de. Espérate, no, ya no, da igual, déjalo. A ver, droneo. Tienen algo. No hay pinchos aquí. Tienen mute, loco. ¿Tienen van? ¿Mute? Mute. Vale, lo puedo intentar quitar, pero necesito que. Cojo yo piano. Cojo, un yo momento. Arriba. Cojo yo arriba. Vale, el Kaid está jugando encima del coche. ¿Le metes el drone y le puse o qué? Es un flash aquí, se bajó del coche ya creo. Va a estar en el pixel negro, del coche. ¿Puedes quitar el mute, bro? Sí, lo voy a quitar ahora. ¿Puedes? Furgoneta blanca, coche. Te estoy mirando. Furgoneta blanca, tubo. ¿Lo quitaste? Oh, wow. El mute se ha caído. Están 4 en punto mínimo, ¿eh? Vale. Tubo. Vale, pulse en cafetería, ¿vale? Abre. Más allá de la piano. Abre que ya lo quitaron, está caí, va a intentar User quemar. Vale, enfeliado. Hola. En la escalera amarilla. No. Escaleras amarillas pulsando la mira. No sé qué cojones es. Vale, Mutter muerto. Uno en columna amarilla. Mira ese de columnas amarillas. Creo que aguanta. Una dronera. Mira, a ver. Mira la dronera. Te digo. No. Vale, pulse café. Vale, escuchar. Tenéis uno en conexión. El maestro tiene que estar por seguridad y el otro no sé. Y la mira estaba. Tiene que estar por tubos, a lo mejor. Sí, estaban tubos la última vez. Tubos, sí. Sí, están tubos. Vaya, vale, ahora un poco. Caramelo. Ábreme tubos, caramelo. Oh, vale, voy para allá, camino. ¿Tocada la mira? ¿Tiene que subir en la mira? ¿Dónde quiere que te abra? ¿La mira? Mira en Yul. Vale. Abichu, tienes que coger el ángulo de la derecha para cubrir el furgón. ¿Tocado furgón, vale, furgón? Lo tengo. Furgón y mira. ¿Muerto furgón? ¿Muerto furgón? Vale, mira ahí. ¿Dos? La están reanimando a la mira, ¿eh? Vale, sí, en A. ¿Buena? En seguridad hay uno fijo. Meto yo blanca, caramelo. Vale, adelante.
¿Puedes plantar? Intenta plantar, intenta plantar. La cámara, caramelo. Ay, cámara maestro debajo de el furgón. Izquierda, izquierda, ahí. Dale, dale. Oh, nice try. Buena, buena. Ay, me mató el de la derecha, el de atrás de furgoneta. Mover a Muito. Joder, tío, que encima se cae este, mano. Qué mala suerte, no se ha caído en todo el día. User was moved to your channel. No pasa nada, no sé qué ha pasado, se me ha caído. ¿Cómo vuelvo a la partida? No puede, ¿no? Pero sí, reconectas. Según inicia Rainbow, reconectas. No me sale, no me sale reconectar. Mete en custom. Personalizado, tienes que darle personalizado. Y me pone local y online. Le meto online y ya está, ¿no? Sí. Dale online y mira qué te sale. Reconectar la partida personalizada, vale. Dale. No sé qué ha pasado, se me ha caído la conexión, chaval, sorry. No pasa nada. Hacer tiempo. Vale, fuerza, está, ¿no? Fuerzas extrañas. Ay. Venga, va, ya es arriba va. Ahora seguramente. Venga, va. La amarilla es tú. Vale, si es baja arriba. Un poco la sensibilidad, caramelo, del TS, por favor, que se escucha. Pillo Ivana, se escucha todo mucho. Pillo Ivana, perdón. Pillo algo con humo, porque no vamos pilla, a. Pilla Ivana, de humo está mi capitán. Vale, vale. No sabemos si a lo mejor te la ponen en medio, qué sé yo. Ivana siempre está bien. Va, ah, venga, tío, lo estamos haciendo bien. Tío, tengo el juego bugueado. O sea, veía la mira con el espejo en la mano. Que eso te para las balas. El otro con los pinchos. O sea, los veía disparando con los accesorios. Vale, ¿me escucháis así? ¿Mejor así? Sí, se te escucha guay. Sí, vale. Déjame entrar en el piano. Estaré esperando el otro en el piano. Es el guapo de este. Me ha visto el dron. No sé, a lo mejor el lobby, Es posible que sea lobby. No, arriba, arriba. Vale. ¿Quién Mossi, hay que esconder los drones? ¿Cómo está la zona de baño? Bueno, se vamos voy a hacer la zona. Están abriendo CEO para spawn pick, a lo mejor. Vale, chavales, no sí. Vale. Vale. Vamos a atacar por amarilla, recordadlo. Vale, baño reforzamos, dicho. No lo sé, ahora lo miramos más vale. Tarde, no te preocupes. Primero, primero. El spawn correcto. Tranquilos, chicos. Tienen a Guamay, es verdad. Búsquela. Cuidado. Ojo al tiro de cámara, ¿vale? Vale. Me ha pegado el vale, bueno, no pasa nada, está bien. Ok. Te digo, vale, esto es un problema, porque no tener a Nomad para esta precisamente. Sí. ¿Muerto? Muerto uno que saltaba. ¿Dónde iba? ¿Me podéis dornear, CEO? Espérate, espérate. Lo estoy preparando, bro. Vale, voy para el tejado. Buah, ¿tienes Claymore, Capi? No, no. No, mi niño. Vale. Voy con flash. A ver, Perry, aguántales nadie. Un poco. Vale, aguanto. Maestro a la izquierda, Efi, de la izquierda. Consolita. Nexo, nadie. Vale. En el punto segundo, de Guamai, en el punto de A. Voy a ir a comprar amarillas. Hay una amarilla. Me han roto el drone, escucharme, no sé escucharme. Hay una amarilla y amarilla está reforzada. No está... No está... Vale, pues voy a no está conectado. Me está cogiendo el pixel a mí para que no lo asome vale. Contra la argolla. Pues dame un segundo. Cuando yo te diga, Drift, le metes mierda, ¿vale? Granada amarilla, ¿vale? Avisa, amarilla. Está uno abajo. Cuidado, era el Jagger que vi yo, mira, a ver. Muerto, muerto, muerto. Vale, falta Mossi, Mossi en piano, Mossi en piano. Vale. Estoy cubriendo que no vuelva nadie amarilla. Piano. Mierda. Ah, os cubro, os cubro, os cubro. Vale, vale. ¿Puedes? Es que quiero entrar. ¿Puedes entrar? ¿Dónde estás tú, caramelo? Estoy fuera, cubriendo amarilla. Matear las amarillas, Cogerlo. Sí, por eso. Intenta... En eso el nuevo, ¿vale? Pero no te ha matado. Sí. No, tú no. Caramelo, ¿estás en la vale. Ventana amarilla? No, no, estoy dentro ya. Vale, pues intenta coger escalera amarilla y mírate el culo. Vale. Vale, yo te estoy mirando la puerta. Vale, siguiente paso. ¿Cómo está Seo? Yo está vacío, Neso, Guamai. Vale, perfecto. Ok. Voy contigo, caramelo. Y cogemos amarilla mejor. Caramelo, ¿tienes un dron para dejarme en Z y te miro a pues espérate, no, me pongo contigo a bicho. Mete flashes o lo que tengas para que lo cojas. Déjame, déjame. Perfecto ahí. Vale, prepárate. Para entrar, ¿vale, bicho? Sí. Voy a meter un humo. A meter un humo. A ver, hay un maestro a la izquierda, bicho, aguarde. Cuidado que en piano pueden tener Mossi C4. Muerto, bueno, C4. Está el pib abajo. Abajo está el pib sí, abajo. Piano, abajo vale, solo uno vale, punto. Hay que rusar. Vamos a rusar al otro. Amarilla, vente, ¿sí? Vente. Oh, amarilla, me cago en la. Oh, parió, tío. Ay. No, no te rayes, no. No worries.
Me pasa casi súper raro porque me ha pegado un pingazo de lag. No sé qué cojones ha sido. ¡Qué rabia! Bueno, ahora tenemos que jugar contra los turcos, ¿no? La del C4, bro. Sí, es lógico, tío. Pero ya estaba en piano entonces, desde antes. Claro, si luego lo veía yo. He dicho, la mina que me mató es a piano 1 de vida. Bueno, bueno, no pasa nada. Primer partido, no pasa nada. La primera se baila. La primera se baila. El Gino juega agresivo por sí, o salía por amarilla, tío. Está bien los dos en rape. Ay, Dios mío. No, pero soltó el primer mono y luego ya no han vuelto a ser. Pero soltó como putos monos. Y saltaba de piano, el pavo soltó por la ventana. Ah, pero está bien, chavales. A ver, primera toma de contacto. Esta gente. Ahora no tenemos nada que jugar, ¿no? ¿No arranques? No. ¿Hay que esperar o qué hacemos? Sí, bueno, tenemos que esperar a... Tenemos que esperar al siguiente partido. ¿El otro está... ¿Se está jugando ya o cómo? No sé lo que voy a mirar ahora. A lo mejor estaba jugando en simultáneo. No, lo que pasa es que ahora los turcos... A ver, los turcos tienen que jugar ahora contra los, contra franceses, los franceses. Nosotros esperamos. Y luego claro, nosotros contra los turcos. Vale, pues entonces, ¿qué hacemos? Un arranque. Venga, venga, si queréis. Tanquesina. Y si no, no salimos. Pues va. No me dejes invitarlas tú. What? What? No sé qué va a pasar, chavales, pero se me ha caído todo además, eh. Ah, ni te rayes. Pasa nada, muy te pagas tú los 1000 euros a cada uno y ya está. Sí, sí. Estaba pensando. Cara que se les ha disuelto. No me dejes invitarlas tú. Voy a ver ya. A ver si alguno deja. Te invité mucho. Vale, pues invitas entonces. Mabichu. Ahora me invitas. Invita. Aceptado. ¿Qué sigue? Ay, Dios mío. F en el chat. Invítame ahora cuando puedas, Muito, que a veces no lo deja. ¿Has dicho estás o qué? Sí, sí. Invitar los dos. Invitado 40 veces. Entrando. ¿Os llega? A mí sí. Voy a echar un poquito de zumo de piña. ¿Se supone que los turcos son más malos que estos o igual? Por si acaso no me va a decir los nada. Los otros se supone que son más malos. Lo más duro era Francia. O sea, sin, con diferencia. Sí. O sea, con mucha diferencia. Vale, vale. Banquito. Nah, el yate no podrá ser macizo, tendrá que ser... No voy a mentir, pero ha dolido, ¿a que sí? Ha dolido esa pérdida. ¿Eh? Esa pérdida. ¿Qué? Esta última partida ha dolido. Hombre, pero hombre, siempre no, toca no, la no polla, ¿no te voy a decir? No me la perder. Ya. Ya estoy, chavales. Pero yo qué sé, es lo que hay. ¿Te dijo algo, Odri, de lo de la Fit Win? ¿El pavo? No, no me ha contestado, voy a mirarlo. Déjame un segundo. Pero es que. Los grupos no están bien compensados, tío. Ya. Ya. Yo lo he dicho que lo han hecho a mano. O sea, sí, eso, que lo han hecho a mano. Porque no es normal, no es normal que nos toque a ver, España. Claro. Es evidente que gracias, pues, a ver, es que enfrentan a 6-4 como un claro, referente con otro referente sí, del otro sí, grupo, sí, obvio, obviamente. Obvio. A ver si me contestó, que lo fui a mirar y no lo miré al final. Ah, yo creo que no te habrá contestado porque no tendrá ni puta idea qué hacer. No, no me ha contestado. ¿Lo ves? Voy a ver si sabemos ya el siguiente mapa, aunque no sé si lo dirán. No, supongo que te lo dirán mientras estamos entrando. Ronda 2. Para que no prepares cosas. No sé, Turquía.
Francia y Turquía vuelven a jugar consulado. Vale, pues tenemos que... O sea, debería ganar... ¿Francia? No, Turquía debería ganar, ojalá. O sea, nos conviene que gane Turquía y nosotros ganar a Turquía. Hombre, si queremos sí. pasar... Sí. No ¿Qué están contra los polacos? ¿Ahora? No, ¿ellos? Turco. No, pero ellos. Los turcos, ¿contra quién están jugando? Contra los franceses. Contra Francia, ahora le toca. Ojalá nos hubiesen... Ah, claro, que, polacos, que solo había tres. Claro. Que a nosotros nos cambiaron. Ojalá nos hubiesen tocado los polacos. Ojalá, tío. No, da igual, va. Ahora claro, que esto nos iba a tocar tarde o temprano, lo que hay. Pero fuera de coña, si habéis fijado las rondas de normal han sido 2 versus 1, 1 versus 1. Sí, siempre la última. Que han sido ajustados, ¿sabes? Que no nos han pegado una paliza ni nada por el estilo, aunque sea un 4-1. A ver. Posibilidad. A ver. Sí, vamos a ver. Paliza ha sido, ¿vale? Pero es verdad. Que no se consuele porque no quiere. Claro, efectivamente. Pero no, fuera de coña, o sea, hay muchas rondas que han sido 2-2. Es súper útil el equipo. Abajo, ¿no? Sí. Hay un mute más. Inserción en 10 segundos. Joder, tío, pero es verdad. O sea. Podríamos no haber jugado la Twitch Rival al pensarlo así. Ya. Pero, ¿vale? Que no deis más vueltas. O sea, que soy unos negativos. Es que esa gente es buena, fuera coña. Sí, sí, sí. Sí. Buena, dos pibes compiten y un tercero gana una Pro League. O sea, ¿qué cojones quieren? Nada, casi. Como ha dicho, es uno para uno, tío. Claro, no ha sido uno para uno, tío. Eso es así. Sin camiseta. Y vale. Que no el mute en la boca de cueva. Vale, ok. El Doc sigue haciendo ahí como Fompix. Hostia, pero tú que se me ha tirado la granada sin querer. Se me ha tirado. Pero escucha. Está duro, ¿eh? Sí que hay el mute, ¿verdad? Espérate, te voy a tirar una flash. Mira cómo está eso, yo estoy cogiendo más armas. Vale, azul, hay uno. Azul el mute, jugando el mute. Necesito que alguien venga conmigo para tirarle una flash. Muerto el reserve. Bueno, bicho, tienes ¿alguien más? Azul, cuidado. Mete unas flashes ahí, Muto. ¿Tienes? Sí. Mete unas flashes. Dame un segundito. Me están detectando todo el rato. Sí, hay un eco, hay un eco. ¿Roto? Vale, ¿tienes info, Yabichu? No, no tengo nada. Vale, pues entro yo primero, ¿vale? Me hace la refrag. ¿Tocado el mute? ¿Lo matas? Vale, en bomba. Nada, piando pise. Sí, sí, sí. El azul está muerto, ¿no? Uno en bomba. Vale, al menos está vivo. Deja un dron atrás en mármol. O te lo dejo yo. ¡Abro, de loco! Espérate, un segundo. No abro. Sí, espera. Déjamela ahí. Lo miro. Novedad 2017. Dron de eco roto. Déjame un dron. Déjame un dron arriba, porfis. Lo tengo. Ah, tiene ninja, no tiene caramelo. Tocado el doctor. Sigo sin drones, tío. Estoy subnormal. Meter drones. Está curando. Está detrás. ¿Qué tal la bomba, güey? Buf, bueno. Muerto de otra bomba. ¡Se la llevó! ¡Se la llevó, tú! Qué suerte. Hostia, ¿por qué suena esto? ¿Dónde coño está el dron de eco de mierda este? No lo veo, tío. Arriba, estaba ahí y se ha bajado. Puedes intentar plantar, yo creo, ¿eh? Si tiras unos humos. Sí. Pero me la va a dar bueno. Eco, tú lo sabes, ¿no? Ah, let's go. ¿Cabecito voy? Está avanzando uno por la puerta, ¿eh? Pero... El adiós. Muerto. Mira. Coge tú el sedo. Se ha comido el hub. Es el eco, ¿eh? Lo pillo. En rojo. El desactivador está asegurado. Vale, por ahí, que espérate, que no lo recoge. Ahora. Me ha pegado con él. Ya le he quitado. Tú sigue. Ya, sí, me voy a poner aquí. No tienes crack, no tienes eco. ¡Puerta! Me la pega. Me escondo. Joder. Joder. ¿Está comido el hub? ¿Dónde está? No lo veo bien. Está detrás del punto, donde mataste a Sakai. Se va como para el. Como para el mormón y todo eso, y rojas. Te tengo arriba. Está ya detrás de... Vale, está. Me mata detrás del escritorio. Nice try. Vénete. ¿Muerto? Normal de mierda de lejos, los cojones. Uah, de milagrito, tío. ¿Cómo no ha muerto el pavo, tío? Porque no le di en la cara. Yo estaba muy tocado. No, además él creo que te dio en la cara. El pavo. A ver, ¿sabía cómo he hecho? ¿Salió hecho?
Del suyo sí. Sí, vi que me dio en el pecho, por lo menos. Un guineco, tío. Bueno, ahora sí irán arriba, ¿verdad? ¿A despacho? Yep. ¿Qué queréis hacer? Hemos hecho ataque para arriba, ¿no? No. Sí. No. No. Hemos hecho la defensa. Verdad. Tomamos cuadrado, ciber, etc. y abrimos. Sí. Yo, rapelo. Drift, ¿te quedas con Cali? Me quedo con Cali en la zona de garaje. Sí. Vale. Vale. Pues entonces juego yo en ventanas. Abro rápido y juego ahí. Sí, gracias por... Ay, gracias, Avicho, muchísimas gracias por ser parte de sub, tío. Ponte a 90 grados y calza frente. Tiene un castle, ¿vale? También. Ok, te queda otro en principal, ¿vale? Por si la mosca. No, pero ya lo quedas tú, ¿vale? Yeah. Estaba preparando el truco de impacto. Ponen pinchos en va a hacer main. Spawn pick el rook, chavales. ¿Desde? ¿Dónde? No, se va a bajar para abajo. Sí, va a hacer spawn pick por trasera, por abajo. ¿Trasera qué es? ¿Callejón? La, sí, callejón. Vale, ojito a la cabeza, ¿vale? Ah, no, está mirando París desde... LOL, se la veo. Sí, mírame el drone, Muito. Vale. ¿Te busco? No, no, está, ya sé dónde está. En la escalera, sí, está la escalera, me ha pegado. ¿Sigue? No, sí, no se ha movido. Ha dicho, cógete el seda así, pede. ¿No mueres o qué, bro? Muerto. Go. El desactivador está asegurado. ¿Esto por principal yo? ¿Por triple o cómo? Me meto por aquí arriba, ahora mismo. Voy a llamarme, ¿vale? No, 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 vámonos, vete con nosotros, que necesitamos las piñas. Bueno, corto que bueno. Corta esa zona hasta que venga Caramelo y que luego te corte el, que me voy a ventanas para quitar los bandits. ¿Para allá? Vale, estaría. ¿Estáis bien? Sí, te escuchamos bien. Vale. Vamos a pegar la cámara, por aquí. No por aguanta. Roto, ¿vale? Uno, un injure, ¿vale? Y no se rompe, tío. Vale. Un injure. ¿Me has roto alambre? No. He herido uno. Digo. No. Así puedo. Vale. Espérate. Roto el kite. Ojo a rotación, ¿vale? Ah, no, no está roto, LOL. No, no está roto. Nada, chiquilla, no se rompe. No se han dado la empezada. Uno muerto. ¿Dónde? En Eceo. Y tengo otro por aquí, cerca mío. ¿Muerto, Eco? Falta uno. ¿Bomba? Sí, muerto. Bueno. Putas balas, tío. Vale. Para. Útile. Coge este sea si pedes, bicho. Si no, me lo llevo luego sin querer. La buena knock. No, no, tú. Brutal. Me voy a colar por garaje y subo mármol. Ok. Vale. De 21, entonces. Avísame y abro la ventana de cierre rápido. Hacemos la misma, tú. Lo que pasa es a ver si podemos abrir ahora. Vale. Sí, estaría curioso abrir. ¿Dónde ha puesto antes dónde ha puesto el caído? ¿Lo ha puesto arriba o ha puesto abajo pegado? El caí no sé dónde lo han puesto, macho. Porque lo he tirado a los dos sitios. No sé dónde lo puso el pavo. Incluso creo que lo puso abajo. No, abajo no creo. No, ¿sabéis no creo si lo pone ahora en una esquina de. Le llega a ambos sitios con un nuevo esto? No lo sé. No lo sé. Pasa que sí tira la piña por arriba, caramelo, si no. No, no, sí, la ha tirado. Es el caso. ¿Ha tirado? ¿No ha roto? No, no, sí. Main el doc. Te sale por main, knock. O Muito, te sale también por main. Cuidado, No estoy aguantando en ángulo. A ese, tú. Ese ancho, puto. Cuidado, Ciber, que no se deje la ventana abierta y se juega ahí en esa zona. Vale, cubre un momentillo doble de cuadrado. Espera, vale, espera. Espera porque quiero dormir primero, Ciber.
Vale, ciber, ciber el doc. Ciber el doc ahora mismo. Vale, cuidado que me tiro. ¿Puedo usar las, no? Madre, el amor hermoso. Muerto, muerto, muerto. He tenido un timing, hermano, que apunta de poco. Vale, vale, tomamos cuadrado. Ojita ciber. Voy ciber, ¿vale? Vale, vete ciber y holdea. Rómpeme, ciber. Digo, Efi. Ah, rompe tú. Espérate, dame un segundo. ¿Info de ese? Para hablar, hermano. En mármol. Sorry. En... Se cuelan para sofás, tenéis el eco marcado. ¿Cómo lo veis? Cubre yo, cubre yo. No tengo drones, ¿me podéis decir dónde está el kite, tío? Era drone. A ver si lo puedo meter. Aguanta. Va a estar complicado que quede vivo, pero... ¿Tienes drone en main, Drift? El eco sigue. Son bandis, son bandis. No hay que ahí. Eco sigue en reunión. Vale, aguanta, voy para allá, vale, aguanta, aguanta. Tengo un cuadrado. Vamos a dermito, ¡Hostias! ¿Dónde estabas? Ese, tú. ¡Vamos! Mirad lo bueno, se ha abierto eso. ¡Ey, ey! ¿Uno fuera, bro? Sí. ¡Ey! ¡Que se va para afuera! ¡Que se va! Se piró, tío. Pues solo hay dos en punto, así que aprovechad. Espérate, voy a mirar el eco. El eco está en meeting. ¿Y este va a subir por mármol o...? ¿El eco? ¿El eco de mármol? Voy a entrar yo por oscuro, ¿vale? No sé dónde... No sé qué nomás. ¿Dónde coño está? Chavales, no pasa nada. Me la clucheo. ¿El cuadrado? Venga, ya, sí. Ya, estaba recargando. Tenía una pared abierta ahí justo en... ¿Tú qué estabas, Ezi? ¿En la ventana? Sí, ¿no? Claro, yo estaba en la ventana, pero estaba de vida. Entonces, pues F. What the fuck. Tenía ese hueco abierto ahí y no lo he visto cuando entraba. Y vio las estrellas, bro. Vale, sigo sin ver dónde cojones ponen el puto Kai. Es que no lo sé. Vamos a hacer la defensa, va. Estoy mirando a ver si han terminado el partido esta gente o si lo han empezado o cómo va el tema. A ver si sale el tercer mapa también. Para ¿hacemos la defensa que hemos visto, Dries y eso? Yes. Venga, voy a probar con este, ¿vale? Yo que pillaba, no me acuerdo. ¿Un guardián o qué coño era? O sea, un guamay. El buen pulse, te vas a jugar, ¿sabes? Llegué. ¿Sabes? Al pulse. Sí, estará muteado. Sí, con el tema del directo, lo que sea. Sí, sí. ¡Ay, Dios! Baby, ya y el mensaje este de cuando matas a un aliado cada vez es más grande, no entiendo, vamos. Vale, te quita. Cuando estáis dejando de la ventana, tío. Ay, qué vieja pegado. Acordaros los refuerzos de la gente, chavales. Sí, voy para sí, refuerzo de la de abierta. Y tú la otra. No, hay que reforzar las cuatro. Yo, ¿Prince está reforzado? No. No debería, ¿no? Vaya castaña, bro. Pero sí, las cámaras no son de las ponen, ¿eh? Está otro rato detectado. Que eso era cámaras de eco, creo yo. Puede ser. ¿Y no dijeron que iban a meter un nuevo esto? Un nuevo parche para el eco. ¿Se viera menos? O sea, más. No. Bueno, sí, que se viera más, creo que lo metieron, pero vamos. Se ve igual, vamos. Un poco ha cambiado mucho. Cuidado que voy a buscar el hueco. ¿Viene a escalera? Cuidado garaje, vale. Cuidado garaje, tú. Dale, dale arriba, tiene, tiene escudo. La cámara. La cámara. ¿Por qué está sin reforzar esta? No sé. Falta sin reforzar. Yo he gastado los refuerzos que me habéis. A mí me dijisteis uno en esta. Vale, no, Maru. No, te pero bueno. ¿Seguro? Sí. 100%. No es culpa mía. ¿Viene por cuadrado o qué, tío? No sé por dónde viene. Postador, no veo a nadie. Creo que estoy escuchando los pasos encima de... Sí, están en mármoles, en mármol. Sí, están en el mármol. ¿Trampilla de qué?
Ahora abierta, ¿no? De punto, sí. La de punto la he metido ya, la de A. Digo. Una trampilla. No jugando una trampilla. ¡Recargo! El tiro esto se cruza, ¿no? Cuadrado sí. Y más de uno, van a abrir. Dos en la trampilla. Van a abrir la trampilla de cuadrado, chavales. Sí. Un cuadrado, una era abierta. Vale, una trampilla de rojo. Y otro trampilla ya. De. Me mira por punto. ¿Ya se da uno? ¿Dropea uno? ¿Dropea uno? ¿Dropea uno? ¿Dónde, bro? En punto, en punto. Está el Maverick rompiéndome la hatch. ¿Muerto el de punto? Bueno. Vale, bueno. ¿Salta uno conmigo? Uno, escalar de azul. Mira el map, ¿eh? Escalar de azul, te pusea. Justo en el spot, caramelo. Uno trampilla, uno escaleras. ¿Ha dropeado otro? Digo, se ha dropeado otro. ¿Tampoco meter dinero, eh? No lo sé, no lo sé. No, no, no. Hasta caísimo, ¿Te va uno por cerrado, cerrado? No, hasta caísimo, tío. Está bien, está bien. 17 segundos, van a tener que rushear, eh. Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla. Abren bala, eh. No tengo C4, kite, kite. Voy. Voy a golfar. C4. Vale, Mauri, buenísima. Muerto el que plantaba. Muy buena, bicho. Y un segundo más y se mueren los otros dos también. Sí, a ver. Vale. Los tres ahí. Joder, tenía un miedo a rotar, tío, porque habían abierto la hatch del pasillo de roja. Y digo, como rote por ahí, hay uno esperando y gele, tú. En el último momento. Muy buena. Ahí, pero... Pero ahí, ¿por qué no jugaste...? Porque jugué con el otro ángulo de Kai, tío. Estoy ocupado. Nah, pero... Está innovando. O sea, ahí no juegue. O sea, necesitamos el C4 ese. Al menos cuando quede poco tiempo, te vienes, ¿sabes? A... Claro, sí, te vienes aquí para el C4. Tío, me abro entonces un agujero de rotación la próxima vez. ¿Es esto para... CEO? ¿Qué es esto CEO? Te vas a ver raro, CEO... Abichu, con Jagger, tú. Bueno, mira, vaya, el CEO, sí, Valkyria. ¿Qué le pasó a Mimir? Se han cogido. ¿Cómo van los polacos, tío? ¿Qué polacos? No da igual, los turcos. Turcos, tío, eso, los turcos. No cuesta, ¿eh? Niño, vamos a ver. Yo estoy el puto día con los polacos. Niño. No, de verdad. No problema. Ahora miro el bracket. Y la cara. Vamos a traer de él. Coño, vale, tengo que ir por otro lado. No lo importo. Poner pinchos aquí en la escalera. De principal. No veo drones. Madre que parió. Drone de Twitch. Ok, ok. Ponme una aquí conmigo, ¿vale? Aquí en armario. No llego. Vale. Vale, vale. Me giro, se va. Respuesta. Bien. No me rompáis ahí, eh. Vaya, que tú te vas a quedar ahí tarde. Acabamos por lobby. Buce. Oh. Dos haciendo rap, chavales. En la ventana. Vale. Se la voy a de. En la ventana. Se la voy a de cuadrado. Vale, van para cuadrado. ¿Siguen rapeando? ¿Sabes si siguen rapeando? Creo que se han ido, ¿no? Lo estoy mirando, sí. Hay uno que sigue rapeleando. ¿Sí? Entre los Twitch ya para el caramelo. ¿Sigue rapeando? ¿En cuál sigue, Muito? No lo sé, espérate que lo veo ahora. No sé cuál, tío. La arma de la Valkyria es que es de plástico, tío. Tú sí eres de plástico. No sé cuál está rapeleando, ¿eh? No muere, tío. Entra muerto uno, eran dos en rappel, bro. Vale, cuatro de ciber, ¿vale? El otro, ¿vale? Thermite y entra también el puzzle, la Twitch rompiendo de cerca, caramelo. Están encima de. Estoy en corto, ¿vale? Cuadrado, ¿eh? Vale, está en cuadrado y ciber, ¿vale? Te meten una claymore, caramelo, para que no se haga oscuro. El Thermite va a intentar brichear el lado que tienes más al otro lado. Sí. Estoy dando a brichear. Ahí lo va a hacer. Te mete un drone de Twitch, caramelo. Y te está dando el puzzle y la Twitch. Te abre la Twitch, caramelo. Vale, okay, me meto larga. Me hablo larga. Tenéis un Blackbird todavía en claraboya, el puzzle empieza a abrir ángulo por el pitch. ¿Claraboya? Tocada. ¿Dónde? En cuadrado.
Se van a meter, se mete fuce ya dentro del punto. Aguanta, caramelo, avanzo por. Cuidado, cuidado, se mete la caramela. ¡Tío, no se muere! Tiber. Tiber, meeting. Va hacia meeting, caramelo, meeting, meeting. Oh. Vale, bueno, bueno. No sé dónde estaba. Mira, la reacción de ratón, tú. Ay, ay. ¿Lol? Al pozo. ¿Qué te mató ahí? Le dio el call que estaba ahí tu pago. ¿O no? No, me escucharía lo que es arrastrarme o se ve. Vale, igualmente arriba. Y Abichu, si puedes, en vez de ponerme el Jagger en el lado derecho, ponmelo en el izquierdo, ¿vale? Vale. Venga. ¿Cómo va el partido? ¿Sabéis algo? 2-0 ganando el Atleti, creo que iba. No, no sé. A mirar, a ver, dame un segundo. Yo creo que no hacen muchos saltaps, no sé que se me vuelva a caer esto en mitad de la partida. Es casi raro, en verdad, ¿eh? Cabrón, no se te ha caído todo sí. El día y justo... Ya, cuando empieza el stream, ¿no? Sospechoso. €1000. No te quería decir, pero a mí también mucho. Porque la tuya era la remontada clarísima. Sí, sí, la gente. Bueno, va. ¿Por dónde te han metido antes, Denis? ¿Dónde te han entrado? ¿A ti? No me he entrado, fue tarde. ¿No? Vale. En el ciber, pero solo fue cuando estaba contigo ya nada más. Vale. Te pongo alambres en puerta de ciber, ¿vale? En la doble y en escalera de mármol. Vi un dron de Twitch. Ah, quiero aquí. Nada, porque me lo copia. Ya he matado a una persona ahí, al equipo. Y Muito, ¿has visto antes que te han fuciado, ¿verdad? Para eso rompe los cristales, ¿vale? Así escuchas el rapel. De todas formas voy a estar yo atento ahora, no creo que hagan lo mismo. ¿O sí? Sí, míos ahí en todos lados. Cuadrado y claraboya. Creo que están rapeleando ya, ¿eh? No, en tu ventana no hay rapelando, pero va uno a ir a rapelar. Y creo que van a dejar un drone en main. Han roto la cámara de cuadrado. Ahora creo que no. En una TM. En triples. ¿Ah, sí? Sí. Dentro de triples ya. Va a tirar el C4. Saco el drone, ¿no? Entra. Te está viendo con un dron ese ahí. Sí, que me vea. Vale, está en la estantería, ¿sabes? Han roto la cámara que tenías fuera, ¿eh? Sí, el dron sí, lo vi con tu cámara. No, y el pavo en la estantería. Ah, vale. ¿El pavo me tiene uno de la estantería aquí? No, ¿no? Está uno abajo, tú, rapelando ya. Estoy por meterle, ¿eh? Está rapeleando en mi ventana ya. ¿El de la ventana? ¿Eh? Ah, te he hecho medio tocada, ¿vale? En oscuro. A 10 de vida. No, vuelve a la pelea. Vale. No lo he roto, tíos. Ah, está bien. Fuza arriba, ¿vale? Fuza arriba, dispara. Me ha atravesado. Vale. El fuze sigue en el oscuro. Mira la cámara de Prince, por fin. Mira la cámara de ese. Ha entrado tranceo el. El fuze. Plantando. Muerto el que planta. Bueno. Cuidado, que te va a venir la Twitch ya. Ya lo sé. ¿Está uno rapelando? Marco. El de rapel, puta madre. ¿Te ha ido Twitch hacia oscuro? Ah, tío. Ha roto la puerta de la cámara. Puta Twitch a un toque, tío. Solo queda un agente de los defensores. Termita. No creo que la Twitch a uno de vida, tío, que estaba. Ya. Qué rabia, tío. Bueno, a ver, mirad lo bueno. La tercera bala vencida, deberíamos ganar hasta el torneo. Están jugando. Creo que están jugando ya. Mira. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el canal de esta gente? Porque a ver. Que van a empezar todos los partidos ya o algo eso. A ver. Y Rival.
Sí, o sea, todos los partidos, los de los otros, los de otro grupo ya están jugando. Y estoy mirando ahora. El 6-4, aquí, aquí, el 6-4. Se creo que quería ver. 6-4. Vamos a ver, ahora me voy a probar de comida. Madre mía, mi gente. Sí, te digo, te digo. Dice, si me tiran ahí, pues ganamos. Claro. Los anuncios. A mí también, claro que sí. No sé qué, 2000, tío. Claro que sí, bro. Van justo en fase de baneo. Vale, entonces ahora nos da tiempo a jugar otra, ¿no? Sí, sí. Microphone activated. Vale, vete dándole. Vale, me muteo mientras. Dios mío. Sound muted. ¡Madre mía, gente! A ver, no me voy a engañar, me estoy pasando bien. La primera partida ha sido un poco F, muy F. También es cierto que era gente muy buena, ¿vale? Que nos han hecho la triquiñuela, ¿vale? Y esto lo cuento desde ahora. Éramos 4 equipos, ¿vale? A nosotros, bueno, se enfrentaban los franceses contra los turcos y a nosotros contra nadie, ¿vale? Era un free win. Pero casualmente luego, ¡pum! Los franceses, que son el mejor equipo, literalmente, de nuestro grupo, es el que nos ha tocado. En plan, super F, la verdad. Y de Team Smoke Romer totalmente. Ha sido un poco triquiñuela, la verdad. Pero bueno, no pasa. Se nos queda otro segundo partido. Y este sí que debería ser más fácil, ¿vale? El más duro era el que teníamos ahora. El de Francia. Los franceses eran tocho. En plan, gente de Proliga, etc. De las manos hacia arriba. La verdad que sí, como tú, simio. Que no es simio. ¿Dónde que estoy? Estoy en Discord, aquí no es, tío. Ok, aquí. Sound resumed. Vale, estoy. ¿Hacemos la misma strat? A ver si nos sale. Vale, así vamos practicando. Ya a ver si me quedo. Tenemos que jugarla otra vez. Yo creo que para el año que viene la podemos hacer con éxito. Al próximo Twitch Rebas, capa. ¿El qué? No, yo el próximo Twitch Rebas, yo no. Bueno, para la siguiente. La pedimos para Tricoma. En vez de a las 10 a las 9 quedamos. Hombre. Un metro. Cagancite. Cagancite. ¿Es lo que quieres llamar al maestro? Sí, es bueno, la Valky, tío. Ay. Aprovecha mucho para caerte de la partida ahora, ¿vale? No luego. Sí. Ahora todas. Ahora. Es extraño, ¿no? Que de repente me haya caído así por un pico. Yo creo que te han hecho de dos clarísimo. Sí, yo también lo veo. No quería decirlo así tan abiertamente, pero sí, creo que sí. Dice, ¿cuál es el mejor jugador de aquí? Este. Buen mapa, ¿eh? Qué hijo de puta. Me cago en todo. One by. Voy a poner una skin, ¿no? Que sea. Aquí lo que no me acuerdo es de los pinchos, tío. ¿Dónde? O sea, o no se dijo dónde ponía yo los pinchos. Estoy poniendo en el hueco del baño, pero. O me cojo bolas y comunico más rápido, tío. Ponlos en caracol y eso. Vale. O la entrada de balcón. Vale. Correcto. Caracol, entrada, balcón. Correcto. Tengo 17 cosas, llego tarde. ¿Cómo entra el SEO? Llego tarde. ¿Tienes toda la táctica apuntada o qué? ¿Eh? ¿Tienes toda la táctica apuntada? No, hombre, tengo la. Pero los pinchos no lo tenía. Ya las tiene una encima de otra. Hostia, tú lo escudo. Pasa que son los dos refuerzos, los dos maestros. Me has pedido abrir 17 boquetes, hijo de puta. La los dos pinchos. Llego ya en el descuento. Te di todo ya. Todo para ti. Vale, y Muito, ábrame al fondo, ¿vale? Para que no tenga luego yo que romper. O sea, allí, vale, como siempre. Vale. Para. Digamos la maderita, vaya. Escúchame, si los polacos, o sea, los turcos, ganan a los franceses, A Bichu. Y nosotros ganamos a los. Aquí, a los turcos, no los. Bro. O sea, podemos quedar por encima. Sí, ya, pero. Está difícil. Sí, eso iba ahora, tío. Torres han remado. Ponen nomás en amarilla. Llego tarde, algo se me olvida siempre. Vale. Por lo menos contra los franceses no se me ha olvidado, pero hemos perdido igual. Venga, tío. ¿Qué están haciendo? La ventana. No parece que haya nadie aquí. Está por debajo o algo de eso. Vamos más fácil.
han droneado. Me voy. Pues este de patrocito. ¿Cómo está eso por ahí? Estaba con uno y por abajo están jugando otro. Vale, van a replayar, no sé si son dobles, ¿vale? Y están amarillados, ojito, Jäger. Muerto, muerto la Noma, que estaba replayando en CEO. ¿Muerto acá? Ya, te puedes ir. ¿Puedes chutar? ¿Te quedas aquí? Vale, vale, quédate aquí. O no me chutes, me voy a poner en la peor posición posible. Vuelvo ya, aguanta, maestro. ¿Me puedes chutar, Muito? Sí, ¿dónde estás? Estás tuya. Otra más, si quieres, ¿eh? Sí, porfis. Rapeando... Baño. Baño. Y CEO. CEO y baño. Me han pegado, no sé dónde. Muerta la Caracol. Estaba ya muerta, muerta. Caracol en... Se fue para arriba el de... Sí, se ha ido... Claro, vaya, vale. No, no, ese... El de Nexo también, entonces. Están CEO ahora. Fuera. Jim, ¿vale? Nexo, ¿puede ser? Sí, Nexo. Vale, apoyo... Tengo doble yo. ¿Usted es tú? ¿Nexo? Sí, sí, 100%. Míralo. Se pira. Me voy a ir al piso, el tío. Al techo, qué cagón. No tengo yo... Ninguna cámara le ve, ¿eh? Epa, hoy. Solo faltan 15 segundos. 10 segundos y fuera. ¿No, bebé? Pues sí. Quedan 5 segundos. No, estaba en... Jugador. Venga, luego. Fallado. Han alcanzado el 15... Nada, para asustarlo. No queremos la violencia. Ay. Wakanda. Wakanda forever, tú. Wakanda, tope. Si me pillo un C4 en vez de los alambres, que creo que hay muchos, ¿no? A ver. No, digo, me lo quedo. Voy a mirar cómo va esta gente, tú. Vale. No estaba buscando ya. Microphone muted. 0-0 todavía. ¿Qué consejos me das con Smoke? Sound muted. Juega muy safe y siempre. A ver, lo mejorcillo es usar escopeta y SMG, ¿vale? Escopeta, SMG y alambres. Vale, con la escopeta vas abriendo. También tienes un arma a corta distancia, que es bastante buena. En este caso la escopeta, y la SMG también la tienes. Y si no lo sabes jugar, pues vas con el smoke de Romer, ¿vale? En este caso es como va a Jota. Nada, ahora nos toca la segunda partida, ¿vale? Estamos esperando mientras arranque. Sound microphone activated. Vale. Hay un tercero aquí que me da esta pena ir a cogerlo. Ojalá, tío, que me jodan. El otro, no sé qué. Muy tío, por si acaso, te pongo alambre, ¿vale? La mitad allí. Y aquí. Voy a aprender a romper. Flash en lobby. Silencio un momento, piano. Abajo. Cuidado amarilla, esto que está abierta. Sí, sí. A dejarte unos pinchos. Vale. Ya le estaba por lobby, cuidado que no venga por visa. ¿Me abren? A ver. No entro por lobby, ¿eh? ¿No? Sound muted. Sound muted. Visa. Bro, arriba, piano. Me abrí ahora piano, ¿vale? Perdón, gracias. Vale, muerto el que abría piano. Bueno. Otro más piano, ¿vale? Oh, me la pegaba. También repeleado. Vale. Un minuto, tenemos tiempo. Para meter el. Ya.
Van uno, uno. Cuidado, ojito, smoke. Hostia. Se ha venido todo ya, eh. ¿Ves ahí debajo, en Perry? Os miro trasteras, ¿vale? Uf. Bueno, corto. Uno por detrás, uno por detrás, en traseras, creo, eh. Traseras tengo yo de momento nada, eh. Vale, vale. La moto ahí a tope. Voy a intentar matar al de tubos. Fuera de garaje hay uno. Dronía en traseras, ¿vale? Moverme de aquí a ver si puedo. Por cafetería. Ah, lo tienes tú, vale. La sigue en piano. Termita fuera de punto. O sea, fuera del garaje. Nadie en amarilla. Llegale en traseras, ¿vale? Ojito. Vale, está muy separado. Llegale en traseras, ¿tenéis eso? Sí, sí. ¿O tenéis que no me cruce pasillo? Sí. Que no te cruce pasillo, no. Las creo que irá para caracol también, porque no la veo. Ojo que te cruza mucho. Y ojo el láser, ¿vale? Termita bajando caracol también, vale. Es un ataque por atrás. Vale, mira yo si quiere garaje. Iros hacia atrás. Creo que están los tres por atrás, ¿eh? Sí. Muerto el termita. Buena. Vale, llega el por trasera. Muerto el chacal. Buena. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Faltan 10 segundos. Amarilla, último. No quiere colaborar. ¿Te hago el otra vez? ¡Tal! No piqué al pavo, tú. Joder, tío, ¿verdad? Otra vez la economía, madre mía. Madre mía, se va a comprar un autonoop, tú, a este paso. Colega. Es el mismo. No lo sé, tío, pero. Joder. No lo sé. Baby, chatututuru. No, hombre, no. Estoy aquí más atento al partido de los franceses con los turcos. Hostia, la del vestíbulo, tú, la del. Bueno, full acog. Madre mía. Ay. Nada, ni. Si juegas es un espectáculo verlo, tío. Estás siempre haciendo gestos ahí cuando estás jugando. Yo lo que quiero, o sea, lo que quiero ver es. ¿Cómo van los otros? Qué mucho. Porque eso no los conozco, o sea, solo conozco al Sofast Time. ¿Y el Sofast Time ese qué es? Bueno, palo, regular. Pues la acaban de meter mucho, no sé qué. A ver, es no, bueno, o sea, el tío lo que pasa. Es bueno, pero la recibe igual que todo el mundo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que el tío juega a la A, si te pusea y menos de sí que no te esperas, lo único que hace. Vale. Pero no es que digas el Pengu, ¿sabes? Sino que. Tío, ¿por qué no se puede poner el maestro en las bombas? Sorprende. Es que creo que no se pueden, lo han quitado. Los ADS tampoco se. Tampoco me han dejado antes. Pues en el suelo. Uy, como la plebe. Pero la. Un pincho ahí en amarillas. Pues nada, full pequeo. Pues vale. Uy, hasta luego, mute. Plaga lista. Plaga fuera. Tengo gente en amarilla ya. Inhibidor activado. ¿Has muerto? Amarilla. Bueno, buena. ¿Rushan o qué? Sí, estaba rushando amarillas. Amaru, Amaru dentro de CEO. Muerta. O sea, el Amaru. Se sí. Ha caído un CEO. Bueno. Muy motivada, ¿eh? Uy, qué cerdo, qué tóxico. ¿Amarillas uno? Pues mira, ven, estoy aquí. Entrando ya para la soda, creo. No, soda tengo yo. Vale, vale. Me acaban de poner una claymore aquí abajo, justo. Creo que van por oficina, por visa, perdón. Rapelando un CEO. Vale, te apoyo, Drit. Me la dio. Tengo ya amarillas ahí. Rapelando boca abajo, está muy tocado. Vale, vale, ya se nos va a puliquear. Dispuesto. ¿Qué te iba a decir? O sea, porque me tienes el Leon. Vale, me estoy durmiendo. ¿False Dax? Inhibidor listo. Listo para pincharles el culo. ¿Uno por encima de amarillas? Creo que la parte alta, por feo por ahí. O una espiral o arriba, Amarilla lo tengo yo. Perry escondido.
Bueno, muerto el desperado. Para... cojones. Yo creo que ha sido amarilla. ¡Hostia! ¡Qué susto! Pero, tío. ¡Ay, ese! Que me creí que venía el pavo de arriba, bro. Está tocado en amarilla. Amarilla, amarilla, está ahí. Tiene que estar uno de vida, es la. ¿Amarilla arriba? ¿Amarilla abajo? Abajo, abajo, abajo. Ahora, ahora, sí. Ahora, ahora, pero pensaba. Vamos, bro. Joder, no estoy guardando, cabrón. Ay, tío, qué pesado, de verdad. Está droneando el tío. Está nada, está aquí los refrescos. Zeta. Buena puerta. Bueno, niño. Muy bien, te calentó el lomo porque estoy atento, Muy bien, muy bien. Ha hecho muy bien. Y hermano, habéis dicho amarilla, escucho la trampilla y la piñata, hermano. Y te he metido el prefire de tu vida, vamos. Sí, me he dado cuenta, sí. Sí, me he dado cuenta, sí. No, no sé por qué, pero me he dado cuenta. Hasta de eso. Que le he visto la cara al lesión, digo, ese no es. La gente lo escucha. Madre mía. No sé cómo estás vivo, cabrón. Es muy fuerte, tío. Es un. Un rocoso. Desde el apocalipsis. Ay, Dios mío. Venga, vamos a ver si podemos hacer ataque amarillo esta vez. Si nos dejan por fin. Estoy en ranker rule. Madre mía, tío. Le he pegado un tortón a la As, tronco. Y es lo que me fascina de ese personaje es que le da un escopetazo a un metro y le tengo que rematar con otro escopetazo. ¿Pre? ¿Te extrañaba? No, no. Pero yo, joder, pensaba que a esa distancia a bocajarro a un metro nada. La iba a matar. Ni aunque le des en la cabeza. Eso es Jesús. Sound muted. Ojo a la pregunta, dice: ¿cómo puedo saber si alguien está más musculoso que yo en el gym? Le pregunta que si os pegáis en la calle. Si te dice que sí, es porque te va a ganar. Así que con ese no hables más. Que te pega. Sound resume. Abajo nada, ¿no? Arriba. Vale. En cero, sí. Iván, tachanca, tú. Esta no la esperábamos. Esta no la esperábamos. Hostia, más fuerte es esto. Dog y Tachanka llevan. Han roto la ventana de Fede. 5 segundos. Esta persona ya la ha tomado ahora. Ojete. ¡Hostias! Tachanka en piano. La Virgen. Lo marco. Toma, explicado. No, ese era el Tachanka. Tachanka roto, ¿vale? Joder, piano. Toma, se ha ido hacia amarilla. ¿Le puedo llamar a la cabeza? No me rompa a mí la cabeza. ¡Granata! Debajo de la ventana, al lado. Debajo de la ventana el Tachanka, ¿eh? Debajo de la ventana, Dri. Justo debajo, apuntando. Ojito al disparar. 3, 2. Marco, se va, cago. Se pone delante del refuerzo de Perry típico, ¿vale? Si pusieras nomás avisa, ¿vale? Me meto contigo. Ya mira baño. Estoy. Voy a pusharlo, creo, de caramelo. Voy a drenarme y voy. Contigo, bro. ¿Tenemos amarilla? Voy, vaya yo, vaya yo. Estoy droneando primero. No hay nadie amarilla. Por lo menos amarilla arriba no. Lo que pasa es que esto parece un caza terrorista, güey. Son dos pinchos, niño. Vale, ya está. Contigo. Bajo contigo, meto. Y subo yo por amarillo. Miguel está en canceo. No sé dónde coño está. ¿Pusiste los nomas, tío? Hostia, yo. Sí. ¿Pusiste tercera? Postas. Me quedo sola. Os anclo ya, Mejor que vayas a la ventana de baño. Voy. Venga. Ojito, garaje, ¿vale? Mucho. Vale. ¿Dónde está el...? Cuando estés en la ventana de baño, aviso, me creo. Vale, baño es limpio, pero no puedo abrir. O sea, me tengo que meter, está cerrado como... Para que me vale, vale. Brazo, vale. Me meto, ¿vale? Vale. En Nexo hay un pibe. Vale. Vale, uno en... Un escritorio, Nexo... Nexo y barra de barco, vale. Nexo y barra. Nexo, caramelo. Vale, Nexo muerto. El Jagger. Bomba otra muerta. Vale. Falta... Barra de bar, el doc. Tachanka ha tocado en Perry. Vale, ¿muerto? Tachanka estaba en Perry, caramelo. El que está en Perry, en CEO. Perry CEO. ¡Joder! Vale, entra, habla. Termite. De CEO. Entro. Aguanta. No está aquí, ¿no? Ah, pues sí. Venga. Buena, buena. Vale, buena. Aquí veía el CK prácticamente. Van 2-2, ¿eh? Sí, sí. Ojo, pero unos turcos, cuidado. Los turcos. Qué mapa, ¿eh?
Border. Border. Yo también te digo que es border, eh. O sea, que no es consulado. Que es border. Border puede ir para un lado o para otro. Border es insano. Pues. Se puede hacer. Me gustaría directo... seguir viendo el partido, en verdad. Claro, eso te iba a decir. ¿Se puede hacer directo del directo? No lo sé. Sí que se puede, joder. Yo creo que no. ¿Y por qué se va a joder? Mierda, no te digas a los juegos. No se suele poder retransmitir eventos deportivos, etc. O sea, me refiero, los de Fornita hacen eso. Se ven, claro, yo he visto los de CS que se ponen al streaming del otro, a ver cómo van. Bueno, de otra persona sí. Claro. No el del oficial, vale. No. ¿Es seguro? He visto que lo hacen. Claro, y en Fortnite lo hacen. Y tienen el partner. Yo también lo he visto, pero no sé yo si. Si tienen el partner lo podrán hacer. Si puedes hacer eso. Es lo de decir que nos quedemos sin partner, tú. Yo de primera no tengo, o sea que. ¿Qué envidia? Podemos hacer la mítica de poner la pantalla en la que se nos ve en grande y ver el partido sin que se vea. Eso sí, ahí estoy yo. A ver. Voy a hacer aquí un amago y ya estaría. Un amago. Ay, dándole, niño, es que. Pasad el enlace si podéis el directo ese por aquí. En plan por el TS, así lo puedo. Espera. Joder, es que al Hayden este están viendo 11.000 personas, tú. ¿Al truco? No jodas. Truco. Sí, 11 más, tú. Lo que quiero ver es quién va a hacer de los turcos. Para nerfearlo en la siguiente partida. Para nerfearlo. Sí, hay que ver todo el personaje. Para nerfearlo. Me ha gustado esa. Pero yo creo que sí, que tú puedes, digamos, reaccionar al canal de otra persona, ¿sabes? Ah, yo estoy reaccionando. Yo creo que no, sinceramente, porque está aprovechándote de su contenido. Ya, pero se ve qué canal es. Pero no pones, digamos que no pones su contenido, sino que es tú, ¿vale? Claro, o sea, reaccionando. Contenido de enfrente, vale. Claro, o sea, es como en YouTube, por ejemplo, las reacciones. Sí, sí, clips, claro. Pero es que eso, pero YouTube los clips, pero si tú coges y te coges un clip tuyo y tú lo reportas, lo ganas tú, porque es tu sí, video. Pero si en ese clip aparece el tío reaccionando, etc., ya no puedes, porque es fair use. Vale, tú tienes derecho a poder reaccionar lo que tú quieras. Claro, o sea, yo estoy reaccionando. Claro. Reacciono. Ponte la cara y de vez en cuando mueve las manos, pones una cara rara. Ya, claro. Ahí bien visto también. No la jugamos. Le pongo el audio, chavales. Hacemos como Radio Patio. Radio Patio. Claro, volvemos aquí, 47 segundos. Queda el Fuce. Funciona en la parte de arriba. Ya está, tío. Muy tú, ayúdame, joder, que tú eres caster. ¿A quién estás viendo? ¿Qué pasó? ¿A qué pasa por el TS? Lo casteamos. A 6-4, venga, va. Vale, este. Este es con el que hemos jugado, ¿verdad? Sí, el 6-4 es el que hemos jugado. El 6-4 es contra el que hemos jugado. Sí. Eso, perdón, sí. Que nos ha follado, sí. Pequeña travesada que acaba de pegar. Le voy a quitar, tío. Han estado las rondas parejas, tío. Lo que pasa es que ha bailado para ellos, tío. Tiramos la moneda al aire. Claro, quitando el 1-4 de la primera ronda, el resto ha bailado para ellos, tío. ¿De dónde era el Guamai? Ojo, 14 segundos y viene la dropeada, De se Kenia, viene la dropeada y la ganada de los turcos. De, turcos. Espérate que yo no estoy enchufado. 7 segundos, no le da tiempo. Ya, no le da tiempo ya. No le da tiempo, entra. Ay, qué pena, los franceses, qué rabia. Ay, qué rabia. Oh, si la vi, mon ami. Ay, mira cómo se queda. Hola, monseñor. Sí, pero para nosotros tener oportunidades, habría que meterle a los turcos en caso de que ganen ellos, meterle un 4-0. En serio. Pero claro, por diferencia de rondas, estado, ¿no? Supongo. ¿Sí? O sea, me refiero. Pero se puede intentar, Dris, coño. O sea, yo qué sé. Yo ahora por lo menos. Sí. No digo que no, pero vamos. Tan duro, también. Sound muted. ¿Quién es este? Este es el. Bueno, uno de los que. Contra los que hemos jugado, ¿vale? Es decir, el primer partido que hemos jugado de la Twitch Rival era contra este equipo, ¿vale? Ahora estos están jugando contra los turcos. De aquí, ahora nos tocará jugar contra los turcos, ¿vale? Si le ganamos a los turcos, ¿vale? Pues tendremos muchas más posibilidades, etc, etc. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? En el marcador nuestro... por un kilómetro, ya lo dijo Torino. Claro, en el marcador nuestro aparece una victoria, con lo cual... Pues nada, tío, a ver si pongo suerte y nos da los 1000 pavetes de la victoria. ¿De qué? ¿Del free win ese antes? No, pero fuera de coño, o sea, si ganamos... No sé cómo quedarán los turcos, pero... Sí, los turcos, pero... Los polacos, ¿no? Si le ganamos. Pero yo lo que no entiendo, tío, es porque en el otro grupo, tío, el nivel es malo. Sí. Muy malo. A ver. Pero es que por eso he dicho. No se flipe. Pero yo. Aquí tampoco somos. Estamos arriba, que aquí todos juegan, ¿eh? No, pero o sea, lo que me refiero es comparando niveles. Claro, comparando niveles. Date cuenta que Izako y Pago no juegan al Rainbow. Se mueven porque ya. Ya, eso sí. Claro, la cosa es que en este hay 5 pro players. Vamos a poner al SofaStime como pro player. Y en el resto no.
O por lo menos conocidos. El Marcio. Sound music. Sí, en cuanto acaben estos, ¿vale? Es a uno más. O sea, si ahora mismo ganan los turcos, que son los que van en defensa actualmente. Sound resume. Cuando se ve el streaming como el culo, ¿eh? ¿Eh? No. Es la que el cabezón está aquí de... A ver, tengo una buena almendra, pero... Madre mía, tío, ¿sabes? O sea, joder. Un almendrón, ¿sabes? Más grande la almendra de 6-4 que la de Ernesto Sevilla, ¿eh? Hola. Ernesto Sevilla tiene un almendrón, tú. Se cae siempre... Sevilla tiene un tonique que flipa. Se cae siempre de cabeza, tío, ¿eh? Sí, como una pelota banding, tú. Sí, sí. Que siempre de cabeza. No tiene problema. Pero bueno, esa es buena, esa es buena. Hola, tríceps. Van 3-2, ¿no? Ganando. Sí, los turcos. ¡Hostias! Menuda pasada. Toma, pues... explicado. ¿No? Oye. El pues... Te lo expliqué, bro. Uy. Lo que yo estoy pensando es que si los turcos llevan. O sea, si los franceses y los turcos llegan al. Toma torta, campeón. No, eso estoy pensando. La pones con crasa, bro. O sea, si llegan al overtime. En 1.48. Sí, 1.48. Si llegan al overtime, hostia, los turcos, no tenemos que ganar 4-0. Con ganar 4-1, 4-2 nos debería bastar. Y ganando, yo sí, creo que también. Ganar. Mira este, como si fuera tan fácil. Con ganar 4-0 nos vale. No, coño, este mapa, pero... es que vuela por un lado y para otro, tío, como dice Leci. Y la nosotros es los tradeos lo que nos ha fallado, tío. Claro, eso sí. Ahí ha fallado todo de golpe. No, pero, hermano, yo tuve un puto cuando planté en garaje y me fui para afuera de directo, tuve un puto timing de mierda con el pavo asomando. Pero yo creo que no te debiste salir, tío. ¿Que no me vio salir? No, que no debiste salir en ese momento. Ah, que no debí salir, puede ser. Pero bueno, yo pasado. Que lo jugabais ahí juntos, claro. Y lo comíais. Ah, pues sí. La próxima le hago la... La cosa, bicho, es que no es que no, tratase... no pensé, como son trans, no pensé que fueran a pusear, tío, hijos de puta. Y encima pusearon los dos a la vez. En la van, tú. Claro. En la van se te coló y tú a mí que estaban las varillas. ¿Eh? Y se te coló uno en la van, la remonta, en la derecha. ¿Eh? Ah, no, no, cayó ahora. En la derecha se me coló uno. Ah, pero se y me mató a mí. Creo. O sea, le dejé injured, pero. O sea, le dejé tocado, pero. Pues se yo maté un pulse en la. Ese es el que dejé yo tocado. Claro, a ese le hice yo el refrán. Bien, bien. Ahí está. Bien, bien, ¿qué? Prórroga. No, bien, bien del refrán, joder. Pasa el tiempo, ¿eh? Vamos, vamos. Prórroga, chavales. ¿Ya habéis acabado vosotros? Yo voy por el 25 segundos no, todavía. No, claro, claro. Ah, vale, joder. 28, tío, voy más, tío, voy. Voy por el... A ver, 2 versus 2, 15 segundos, ronda 15 para los turcos. 15 segundos, tío, ronda pero voy volando. Ronda para los turcos, esto es así. Esto es de turco. Sí, que no. Que no, guay, que no hagas spoiler, no hagas spoiler. ¡No! Toma, he explicado al francés. El otro, toma. Vale, ya está, ahora sí. Venga, perfecto, ya tenemos partido contra los turcos. Han perdido 4-2, con lo cual... Para ganar 4-0. Digo, tenemos que ganar. La actitud, ¿eh? Que es borde. Tenemos que ganar 4-0 o 4-1. Claro, muy como le da igual, como se va a caer. A no ir al pozo. Se gana, se gana. Porque es un. El total de rondas, ¿no? Supongo. Sí, ese chaval es turca. O diferencia de rondas, puede ser también, ¿no? Ese chaval es turca. Sí, pero el total. Sí. Supongo que no es directo. Bueno, si es directo. La cosa es saber el mapa. No, porque si ganamos nosotros ahora habría un triple empate y pasaría el que mejor porcentaje de ronda tuviera. Pero claro. Está jodido, de cojones. ¿Qué mapa? Pero se puede hacer. ¿Qué mapa vosotros creéis que va a ser? Porque yo creo que un barco jugar, bueno, claro, si lo elige el admin. Ah, pues puede ser Atenea, sí. El mapa lo elige el admin, así que estamos los danones. Por eso. No pasa nada porque me he cogido un poquito de nocilla, chavales. Ahora full flying. Oh, ya está. Ahí, a chupar. Volando. Ahora buena full muchas. Bueno, señores, ¿Conline? ¿Por qué jugamos Conline? ¿What? No, literal. Me joda, bro. Pero si Conline no lo hemos puesto nosotros, tío. Nah, pues eso. ¿Estás con Tainer? Eso se lo han inventado ellos, la verdad. Cambia eso, ¿eh? Sí. Dile, bro. Demasiado tengo ya. Better Club. Yo qué sé, pues bueno. Dile que no podemos jugar algo que no está entre nuestros tres picks. Es imposible. Ya, nada, es que no se puede. Oye, mira, pero los tres ellos tampoco coinciden y lo cambian. Y es aleatorio. Como tampoco sabemos lo que han elegido los otros, pues hacen lo que ellos te quieran. ¿Cómo vamos a jugar esa vaina, tío? Si no sé ni dónde ponerme. ¿Qué? Sí, no pasa nada, no pasa nada. Eso te hemos ganado, ¿no? Esto es bueno, chavales. ¿Eh? Tenemos la sorpresa aquí ahora. La fuera coña, le metemos las chamizas. Que sí, hombre. ¿Cuál es esa? Lo que pasa es que para eso tienen que defender en penthouse. Pero tienen que coger penthouse. Claro, pues eso no creo que lo hagan, la verdad. Madre mía, tío, chaval. La chamiza es no. A ver, chavales. Sin errores. Vamos para adentro. Claro, pero eso es. Que sí. Vamos a ir volando ahora. Venga, va. A mí no me ha invitado, ¿eh? El a mí tampoco. No, a mí tampoco. No estoy aquí invitado, tranquilos. Papá, yo lo veo, ¿eh? Uy.
Hermano, ah, sí, hacemos las chamizas. Pero que tienen que ir a penthouse. ¿Y qué es la chamiza, no, si se puede saber, antes de hacerla? Es que penthouse no creo que vaya, que somos más una mierda. La chamiza va capitao, Thatcher, Nomad, montaña y una grillo en todo caso. Y es cortar los puntos por donde saltan, uno se cuelga de la doble, se abre la trampilla de baño, se tira humo y el montaña planta de espalda delante de todo. Mientras va rapeleando así. Esa de espalda. Hay que tener cuidado con el pulso abajo, ya está. Montaña se tira por el hueco de baño, tira humo y planta en la puerta haciendo la tortuga. Pero tienen que ir a penthouse, que está difícil. Pero tienen que ir a penthouse, que es complicado, sí. A ver, pongan anuncio, ¿vale, gente? Pongan un minutito de anuncio, ¿vale? Que no he puesto en lo que llamamos. Microphone activated. Empezamos atacando o defendiendo. Somos atacantes. Yo atacante. ¿Qué cojo? Montaña, sigo Ivana, tío. Escúchame, nos metemos rápido en un server, lo creo en un server. Hacemos una start aquí, en un momento. Oh, literal aquí. Os invito, chavales. Okidoki. Hacemos aquí una estrategia rápida. ¿Estrategia qué? Una estrategia así rápida para atacar una, dos zonas igual y ya aparcado. A ver si al final nos vamos a liar más. Sí, yo creo que. ¿Sí? Bueno, pues venga, cancelamos. Chavales, todos habéis jugado este juego, todos habéis jugado el litoral. Vamos a hacer cosas normales y ya está, como si un arranque, vamos a hacerlo bien. Vale. Yo es lo que os digo, eso, que no nos volvamos locos, tío, porque en el último minuto estoy así. ¿Queréis Breacher? O me cojo la Gordi. Lo digo porque con la Gordi voy más cómodo. ¿Qué? Ahora vemos, puedo sacar montaña si queréis. ¿Qué yo? Gordi montaña. Gordi con pincho, montaña, humo, tal y cual. Escúchame, pues le sacamos toda la mierda. Pues eso es lo que digo, ¿qué pasa? Yo paso un lío. Invítame si puedes, Jeffy. Yo, tío. O muito. Si cogen pez, no voy a hacer las chamizas. Si cogen cocina, no vamos a. Invítame, si puedes. Estoy entrando ahora a esto. Que me acabo de meter el pavo. ¿Te he invitado ya? A mí no me sale. Cámbiate, me invito, voy espacio, bro. Voy. Sí, pues sí, invítame a mí también. Invítame, ya me acabo de invitar el pavo, invítame. Si no saco. Me invita ahora. No te voy a mentir, pero el montaña no lo veo mal. Solo que veáis vosotros, chavales. Ataque hemos dicho, ¿verdad? Sí. Estoy invitado y no sé quién está. Caramelo invitado. Se caducó. Espérate, te la mando otra vez. Te invito yo, si no. Tú sí que caducaste. Invitado, Odrid. Okay. Lo malo de montaña es que está nerfeado de cojones. A ver, unas malas. O sea, no deberíamos tener que utilizarlo. No es. Como si fuéramos sobrados. Deberíamos tener que utilizarlo, dice. Oye, ahora salimos a pipear y ya está, coño. Claro, ahora a pipear. O sea, ha sido el primer mapa de toma de contacto. En la primera arranque perdida, toma de contacto también. Y ya, ahora a fulminar. Y así, si terminamos este, me da tiempo a mí de jugar el último partido. Del quali, ¿no? Del quali. ¿Al final encontraron a alguien para jugar? Sí, está Billardo, o sea, Billardo Curibo jugando con ellos. ¿Cómo vais? Vamos. No lo sé, o sea, una victoria y ya está. No, de momento no. ¿Cómo es esto suizo, sabes? De este. Sí, del de tres victorias suizo. Pasas, son cuatro victorias, no sé cuántas habrán puesto. Bueno, va. Chavales. Porvo. Concentraciones. El sofá es en nivel 500 casi, ni me cago. What the fuck. Algo ha jugado, ¿eh? Lleva una gringada, hijo puta, que flipas, ¿eh? Algo ha jugado, ¿eh? Pero no tiene rango, caso el hero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que esté en posicionamiento todavía. Voy a quitar todo. Todo. Vale. Spotify también. Cerramos juega, todo. Espectacular. Ojo, estar. No te dale, mentir, dale para la chamiza y a todo. Ya sabes que cuando yo juego con música. Si atacamos. Aqua. Sitios importantes que hay que tener en cuenta es oficina y bar azul, O sea, deberíamos intentar tomarlo lo primero. Cerrar, coger Aqua luego y cerrar maletas con Nomad y hacemos el put final. O si no hacemos, tío, y si no nos dejamos de hostia y vamos por el otro lado y limpiamos el puto edificio.
No, caño, please invite last member. Ojo, el observer que se estaba poniendo nerviosito. Tiene poderes, tiene poderes. Digo, Vamos, le voy a decir ready, así, para tantear el asunto, ¿sabes? Para que diga, oh, mira, mira qué chicos más aplicados. Le damos la victoria. Awesome, ¿ves? Awesome, ¿ves? Es que... Puta, ¿sabéis cómo se nota, que tiene niño, ahí... mucho tiempo ya, RR. Ahí, ahora HF para quedar bien con el rival. Venga, va, chavales. Buena suerte. Venga, señores, nos los comemos. Como los franceses, igual. Bueno, como los franceses, igual, a lo mejor no. Hombre, la misma comedura no. Claro. ¿Qué variamos, por cierto? Hostia, una buena idea. A ver qué varían ellos primero. Pensaba que defendíamos. Y eso que ha dicho Dridante, que atacábamos. Lápiz. Eso no vale para nada, bro. Quitamos Thatcher. ¿Thatcher? Vale, Thatcher. O quitamos. ¿Un capi? ¿Un capitao? A lo mejor. Capitao. Venga, capitao. No lo jugamos, ¿no? ¿Capitao? No. Pues ya está. Thatcher lo puedo pillar yo, que lo juego bastante. Pillo yo la grill, lo pues. ¿Yo qué cojo? Ivanita de ojos verdes. ¿La mira? ¿O el eco? Eco, yo creo. Confiemos en que quiten ellos lo otro. Uf. No sé, yo creo que vale que bueno, un maestro. La mira se puede jugar en esta. Sí, pero es un coñazo jugar en contra de la mira. Ah, humos y pa'l carajo. Y a una Twitch. Sí, me lo pillo si no, si pilla yo una mira. Por favor, una mira. No me defraudéis, turcos. Turcos barra polacos. Ahora van a quitar Valkyria. Sí. ¡Cucutras! ¿Ni me ves? Ni me verás. Arriba turco. Sí, voy a hablar spawn kills, que esta gente. Sí, tiene toda la pinta de lo van a hacer, ¿no? Yo no te voy a mentir, pero si van a jugar, atacaría a jugar de tirón. En plan, una Jinx, un para adentro. ¿La guarra con Doca Evi? Claro, no sé. Uno rapelando en. Doca grande. Que me da pereza jugar con eso, en verdad. Bueno, entonces no pillamos. Pillo Thatcher, chavales. Vale. Vale. Yo no me voy a mover hasta el minuto de ronda para no comer ningún espacio, ¿vale? Cojo grillo por el tema de tener humos también. Vale. Te cagaste, muy. A ver, eso no, míralo y ya está. O sea, déjate un dron fuera, es muy mi, todo. Es mi playstyle. Es mi playstyle. Vale. No, no está bien. O sea, le quieres dar ventaja al rival, ¿no? Por eso juegas. Por eso juegas un minuto más tarde. Por fin ya tienes suficiente. Vale. Vale, si están en penthouse, ¿qué hacemos? ¿Ataque directo por VIP? Penthouse no creo que vaya no, a ser. Llevan Capcan, Cocina. Cocina. Sí, llevan Capcan. Atacamos de bar azul, de bar rosa. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos en el arranque de antes? Sí. Pues lo hacemos igual y mejor. Vale. Hombre, esa se ha ganado, ¿no? Con dificultades, pero. Sí. Sí. Tengo drone en rosa ya. Sí, sí. Voy a dejar un drone en maleta. Dificultades, pero. No abras la pared lateral, Caramelo, acuérdate. No. Una vez ya está, para probar. Dejar drone en barrosa. Lo tengo yo. Y otro no sé si podéis. Dejar drone en juca, ¿podéis? ¿No? Vale. No. Lo voy a dejar yo. Tengo drone en maleta, si ya está un pega mi drone. No. Cuidado, no, con pick, por favor. Lleva. Vale. Juca, no hay nadie de momento. Mira bien. Vale, coger drone. Si no hay nadie en barrosa, cogerlo rápido. No sé qué va con el seda, Bichu tiene que ser el del seda, me cago en Dios. Vale, rosa uno detrás de la barra, el rookie otro subiendo, vale, por Kulbay. Okay. Vale, voy a ponerle Kulbay yo. Coger el de es Kulbay. Kulbay es la escala de juca. Bájala azul. El droneo es cara de juca, dame un segundito. Juca. Tiene que haber uno juca, porque no juca, sabido. Juca ya, juca el ninja. Meto otro, bro. ¿Me avisa, vale? ¿Droneas? Te digo, sigue detrás de la barra, caramelo. ¿Droneas? Sigue, vale, detrás de la barra. Sí. Sigue ahí, ahora está delante de la barra, rompe dron. Vale, Sai, a la izquierda está, está a la derecha, detrás de la barra. Detrás de la barra, ¿vale, Sai? Sigue ahí. Vale, aguanto, dame un segundo, le tramo. Vale, muerto, Rook. Buenísima. Buena, Caramelo, voy contigo. Aguanta, vale. Tiene un pasillo abierto, ¿vale? Me rompió el dron también. Tenemos uno, un hooker, en la ventana. Tocado. Vale, han cerrado para azules, ¿vale? Muerto. Bueno. Meto cuadrado. Agua. Maletas, creo. Es posible.
Tengo yo el dron de maletas, tengo yo el dron de maletas. ¿Me estáis parando? Sí, sí, sí. Tocado uno detrás de bomba, tocadísimo. Maletas el Capcan. ¿Dónde va? Maletas se va a pescar de principio. Puede que no. Puede que pasillo, sí, 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 puede que pasillo. No tiene humo, vale, el vale, ojito, vale, Dri. Voy. Vale, caramelo. Sois tres para. ¿Cuatro para tres, chavales? Tronear punto. Ir uno a la ventana. Ojito a patio, ¿vale? No tengo, voy yo. ¿Vas tú? Vale. Vale, no. Tira, tira. Hay un láser aquí, creo que vas a tener uno cerca de la ventana. Vale. ¿Cómo está a punto? ¿Tenéis dron? El de no. Uno en bomba. En la bomba de A. ¿Rompo la ventana? Desde a ver, desde la ventana cocina lo mueves, ¿eh? Este hijo de puta nos va a dar desde... No tengo arriba vuestro de juca, ¿eh? Meto humo ahí en el maletas patio. No, vale, cubre ventana, ¿vale? Sigue cubriendo ventana. Yuro uno al fondo. Vale, bueno. Me quita trampa. Ojita patio. Pasillo, ¿vale? Azul. Azul. La dio, tío. Joder, tío. Azul. No, aquí me bajo la ventana. Buena. Azul. Buena, caramelo. Última azul, azul. Azul, sí. Se quita el tirado, ¿eh? Aquí, delante mía. Cuidado. Luego lo voy a intentar dar, cara. ¿Sigue ahí? No lo sé, cabrón. Planto sin ti, ¿vale? Sí, sí, planto, planto. ¿Qué levanto, Os hago yo de dron, me pongo yo en la puerta. ¿Cubres puerta? Sí, tengo puerta bien. Sigue ahí, ¿vale? En azul. No pique, no pique, caramelo, no pique. Aguanta, caramelo. Tranquilo. Tiempo. No puedo troleador. Buenísima, muy buena. Luego, luego. Muy buena, tío. El de azul no estaba cortando a nadie, bro. No. Estaba cerrado con una puerta y vais a cobrar. Loco, tío. Y lo he dicho yo, tío, que dejase su tío. Tío, me he metido para plantar y me ha roto el muslo, tío. Sí, 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 sí. No, ya, igual. Cuando justo te salió, estabas tú delante mía, cruzándote. Teníamos al Pau Injur, tío. Y mira que hemos esperado bastante, porque ese era el cascan que estaba en Aqua. En maletas. Sí. Estaba maletas. Venga, a ver, seguimos. Drones, por Dios, cuidarlos mejor, tío. Los estamos sacrificando demasiado fácil. Sí. No podemos llegar al final de ronda. Y que no haya drones. Otra cosa, cuando vayamos a entrar para plantar, vamos a hablarlo, para avisarlo, porque tengo humo para eso, para yo meter humo y entráis. Bueno, ahí repartiendo leña, caramelo. Venga, va, seguimos, chavales. No sale cocina, Cachimba, ¿no? Sí, creo que sí, creo que es cachimba. Sí, cachimba. Deja en cocina, ya. Venga, bien, va. Yo lo voy a Miguel y lo voy a meter en su casa, ¿vale? Para. Tú tienes un sonriso de eso. A ver, puto Capcan de los huevos. Nah, es que no soy capaz de salvar un puto. En guitarra, en baño de arriba. Me rompió el dormido. Dios. El Lesion vas por piquear por. Jäger Aqua. Por. Aqua. Sí. Joder, macho. ¿Era Lesion o Jäger? El Lesion. Se me ha hecho bien un Jäger también, te cuidado. Dos allí, Zafi, cuidado. Tu res está limpio, chavales, ¿Va a picar por agua, dijiste? El Lesion, sí, sí. Está ya. No pique, no pica por agua. Acaba de conectar con billar. Está en la conexión de billar. Aquí está, no pasa. Unos maletas, dos en billar y uno maletas. Cariño. Vale, ataque. No hemos dicho nada. Vamos a coger VIP. Primero hay que coger VIP. Muevo el Sunrise, Aquí arriba. Lo muevo a Sunrise, a ver qué veo. Te va a picar uno de VIP, chavales. Había un cabra de Valky y hay uno en guitarra, ahí preparado para salirme. Si me lo cogí. Está sumando, creo, El Davis, ¿verdad? Sí, el Davis. Joder, la gran puta, ese no me va a. Dame un segundo, voy contigo, Odrit. Escaleras de Princi tenéis al Kalkan, Escaleras de Princi y Kalkan. Voy contigo, Odrit. Yo creo que se fue para atrás, bro. Yo iría directamente. ¿Quieres ir directo a Aqua? Yo iría directamente, vale. Vamos directo a Aqua, venga. Voy con vosotros, voy con vosotros. Hay que coger la ventana grande también. Vale, tienes maestro, ¿vale? Os digo. Aqua limpio actualmente. Aqua, sí. Aqua limpio, sí, efectivamente. Vale, y abajo oficina, ¿tenemos drone? Joder. Sale justo abajo, tío. Sale uno de oficina, tío. Vale. Un para Aqua. Cortar maletas. Alguien con un drone. Dejar un drone a Adri para maletas. Vale, ¿alguien detrás de barra? No, lo droneaste tú, ¿no? Sí, pero hace bastante. Me ha roto otro en VIP, Vale. No, no me abres. No, no has aprendido ahora. Vale, te curo yo, te curo. Vale. Te dejo un drone drid, ¿vale? ¿Lo pillas? Abra agua, ¿vale? Cure sigue cubriendo ventana maleta, ¿vale? Dos son por el otro lado. Si cortáis del tejado, solo pueden mover.
Voy a hacer presión por este lado yo, ¿vale? Tengo VIP, pero tengo el SEDA yo, tío. Cuidado que no nos pusen. Valkyria copió el drone. Valkyria copió el drone de Valeta. Dronea copió el caramelo. Vale, quédate encuadrado, ¿vale? Dame un segundo. El de cuadrado que no se mueva arriba, ¿vale? Que nos cubra maleta. ¿Dónde tienes? Lo intento. Está ahí con una cámara, ojo. Espérate. Necesitamos. Me cago, tío. Villa, billar. ¿Cómo? Buena, va, la 6. Debajo, güey, tío. No hay mucho tiempo. ¿Muerto el lesión? Maleta. Maleta. No, maletas dentro. Vale, Abichu, entra y planta. Perdón. Planta aquí. Cubrirme. ¿Te vas loco? Plantando, ¿vale? En las cajas de maleta, Vale, avanza por maleta. Aqua. A la puerta de Aqua, maleta. No lo veo. Maleta, tío. Te la hacen. Derecha. Bueno, vente. Planta donde tenemos control, Abichu. Sí. Ah, va, sorry. Ah, está. Vaya, hace 4 horas te has comido, ¿no? Venga, seguimos. Vas a estar echando plástico, jefa, y hasta. En toda la boca, tío. Joder. Fallado todo, tío, la Valkyria. Fíjate, media hora piqueando, Ezai. A billar. Ya. Quito la granada y me sale, tío. Lo que sí, tío, faltan drones. En plan. Sí, yo huevo. Decidme dónde ponerlo porque no. Pero no hace falta. Tú, si se pide info, para dronear, mete drone en punto, ¿sabes? Para tener la info, porque estaban los tres fuera. O sea, el problema es que estaban los tres fuera y no lo sabíamos. Ok. Si llega a saber, plantábamos en billar, que es mucho. O sea, en Juca. Sí. Vale. Es mucho más safe. Debemos localizar una bomba. ¿Están otra vez cocina? Sí, cocina, sí. Sí. Vale, igual, ¿verdad? La misma. Sí. No tengo grillo esta vez, así que no tengo ni humo ni nada de eso. Cogí Q. Voy a buscar a ver si hay Valkyria o qué cojones. Dejar drones arriba, dejar drones abajo, en azul, en rosa y todo eso. Ya me los quedo en mano. No he escondido el drone entre bandas, ¿eh? Ah, tengo el drone en dos motores. Rosa puede ser que pique uno, ¿eh? Vale. Capcom, ¿vale? Vale. Apuesta en más rosa. ¿Capcan en Barrosa, dijiste? Está poniendo trampas, no sé dónde habrá ido. Otro neo Barrosa. Vale, muerto, dorada trampa, perdón. Cuidado, caramelo, no te pares ahí a dronear, a ver si te salen por cocina y te matan. Hay otra trampa, la estoy viendo. Vale, Lesion y Capcan. Y hay un Capcan atrás de la puerta. Sí, una trampa de Lesion, dame un segundo. Vale, podéis hacerle. Espera, que le entro por Juca, Vale, eso, podéis hacer un poquito de presión. ¿Puedes alguien mirarme mi dron? Voy, lo miro bien. Vale, billar, tienes uno. Vale. Es la Frost. Vale, aguántame un momento, Thatcher, voy a darme un poquito de info. Aguanta. ¿Muerta la Frost? Bueno. Vale. Bueno, mi niño. Voy contigo. Vale, maestro en amanecer, ¿vale? Vale. ¿Está bajando tu escalera? Te lo droneo de espalda. Muerto, maestro. Vale, aguanta, déjame entrar. ¿Te cubro atrás? Te hago preferir. El momento que dispare, el enchufo. Uno más en bar, ¿vale? En rosa. Vale, zona. ¿En qué parte? Barra. Le abro arriba. Coge escalera. Dale, sí. Muerto lesión. Bueno. Vale, nete. Otro, arriba. Bueno. Muerto. Joder, macho. Para uno, chavales. Vale, con calma, ¿vale? Silencio. Droneo. Cogemos in. Hay un maestro colocado aquí, fuera de rosa. Está detrás de la bomba, justo. Vale. Juntos. Vale, voy a ir a la puerta de área de servicio, rapelo boca abajo y yo cierro desde ahí. Y ustedes intentáis entrar por ahí a plantar y todo eso, ¿vale? Escucha, okay. Yo... Bueno. Dime. No, que yo iría con ellos en plan. ¿Y qué hacemos? ¿Encontramos tres por el mismo sitio? Sigue, aquí sigue tengo el tío buena ahí, la bomba. Cerrarlo. Sigue ahí, ¿no? Sí. Sigue la bomba. Le meto flash en el caramelo. Mete el flash, sí, ahí chequeo algo. Vale, yo puedo entrar desde aquí si queréis. Avisar cuando tiréis. Mueveme un poco el drone. Un segundo. Vale, ventana.
Dri, entramos a la vez. Aguanta. Ventana, sigue. Voy ventana. Voy avanzando por aquí. Aguanta. Sigue ventana, ¿sabes? Aguanta, aguanta, bicho. Estoy entrando, me sale. Sigue ventana. Aquí. Vale, sigue ventana. Despotea. Ventana. Buenísimo. Pensaba que estabas más cerca, Dri. Menos mal que no saltes el depo. Sí. Había Frost, ¿no? Sí, sí. Había Frost y lo que había. Buena, Dri, tío. ¿Qué? Niño, yo también 10 balas tú a uno y no le he hecho nada, tío. Pensaba que estabas más cerca, por eso puse antes. Venga, va, Torrent, estás en ataque. ¿Cómo defendemos esto? Bien, con cuidado, tú, con cuidado, eso lo empezando por ahí. Píllate un guamai, ¿no? O algo de eso. Guamai. Me pillo. ¿Quieres el Jagger tú? Me quedo yo en azules con un doc. Vale, vale. ¿En azules con un doc? Así. No, píllate moque, píllate moque. Perfecto, perfecto. Joder, ¿qué es esto? Pero no hace falta el mute, o sea, ahora te enseño un truco, ¿vale? Si está alguien viéndome, pues que no me vean. ¡Va! Vete aquí. Tiras el humo aquí en esta esquina, ¿vale? Y este humo va a atravesar ante la bomba y al que está en la barra. Vale, yo no te he dicho nada. Cierra cuentero, ¿verdad? Vale, cierra cuentero. Voy a ponerte el depo aquí, ¿vale? Encargar el profesor de agua, ¿vale? Yo me voy a quedar en azules y pongo ahí mis alambritas. Ey, estás falta por reforzar. Voy a poner yo una onda. Yo tengo, ¿cuál falta? De cuadrado patio. Necesitamos smoke rotación, ¿vale? Me voy a meter en agua. Necesito que me apoyéis cuando venga a poner. Te apoyo yo. Cuidado que no nos cojan y nos hagan la que vamos a hacer ahí tú, Juca, ¿eh? Sí, me cojo yo. Esta gente, tú, me fío yo menos de esta pena. Si no, no hay alambres aquí. Te lo cojo yo. Pongo yo. Aunque va a haber uno. ¿Dónde los quieres? ¿Te sientes cómodo? ¿Dónde quieres jugar, bicho? Si no, me cambio. Me da igual. Me voy a quedar yo casi más, ¿vale, chavales? Vale, okay. Venga, va. Silencio ahora. Ponemos cámara. Cuidado, ¿no? ¿Qué? A lo mejor te la juegan y van por pasillo. Vale, entran por baño. Por. Entran por cocina, ¿vale? Dronean abajo. Puede ser un ataque directo, ¿eh? Sí, vertical, creo. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Van a ir a oficina. ¿Quieres moverte, está ahí? ¿Intentar ganar Prince? Vale, aquí, montaña. No, no. Montaña aquí conmigo, ¿vale? Vale. En la puerta. Vale, si quieres, rotas aquí, vale, maestro, y voy yo, ¿vale? ¿Qué? Roto. Vente aquí conmigo y yo roto si quieres. Vale. ¿Vale? Ojito a cocina. Sí, chavales, ¿eh? Sí, aguanta. Montaña aquí. ¿Necesitas más apoyo, Dri? Hombre. ¿Ahí va? Están metiendo drones a saco abajo, ¿eh? Chavales, escuchadme, aquí hay dos pibes, montaña y otro pibe. Meten Thatcher. He venido alguno por maleta. Intento. Me meto para atrás. Me lo aguanta, ¿vale? Meto un gas aquí, si puedes, y escapo. Mete un gas, Muito. No, ahí no. Aquí, cabrón. Hostias, la puerta, tío. La puerta. Juca abierta, ¿vale? Muerto uno. En montaña me mata. Muerto otro. Ojo a puerta, ¿vale, Juca? ¿Ha bicho? Está bien, ¿dime? Correcto, no te rías. Ojo a puerta de Juca. Tengo uno abajo en la cocina, ¿vale? Vale, 6. Vale, Sofía, ¿en puerta, Juca? ¿Tienes cámara de agua? Estoy cambiando. Sí, sigue montaña. ¿Lo vuelvo a meter en este agua? No. Mírame la de VIP, Drip. ¿Puedes? ¡Algún dios! La de VIP, ¿el maestro? Sí, maestro de VIP. Sí, te lo miro. Pero agua lo estás viendo. Montaña en agua, sigue en agua. Se quita el escudo, lo abre de nuevo. En la barra, rompe la cabeza. ¿Puerto? Vale, uno puerta Juca, ¿vale? Fía. Juca adentro, Juca adentro. Tranqui. Cabeza, yo. Vale, ¿eh? Vale, buenísimo. ¿Buena? Tranquilo, cabeza. Mira cámara. En VIP, está en VIP. Vale, perfecto. Dime si está plantado. No, en puerta. Yo te aviso si sale, hablo yo con este maestro, ¿vale? Coge la cámara en el pasillo, detrás de la maceta. Detrás de la maceta, pasillo, avanzando, pasillo, adelante ya. Microphone muted. Madre mía, qué nervios. Tocado. Microphone activated. Tiene la escopeta en la mano, te va a picar con la escopeta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Buena, Muito, tío. ¡Brutal! ¡Me cago en ti! ¡Let's go! ¡Let's go! Chavales, todavía no hemos ganado. Uf. ¿Confiáis en mí y hacemos la de ático de Clash con las paredes abiertas y 100%, tal? Bro.
Yo contigo. Venga, a por todas. Muerte. Me cojo una cojo. Entonces, o cogemos cocina, ¿no? Que es más 6, no es broma. No. me cojo una aco. Sí, pillar aco. Vale. Voy a pillar un jacket por si acaso, no vaya a ser que todo sea aco y. Sí, sí. Pues. Me quedo yo en TV, vale. Vale. Pongo maestro fuera. Chavales, muy atentos. No, pillar un lesion. Quitaros algo. Yo tengo lesion, pillaros un lesion. Tengo lesion, ¿eh? Quitaros el rubo. Me lo cojo. Vale. Cógete el dock, muy el dock. No da tiempo. Nada. Uy, con un MP5, qué pussy. Coger el rook, en verdad, y coger tu tal y llegar. Y así tenemos control de mapa, pero bueno. Vale, explico. Voy a abrir dos de VIP, ¿vale? Hacia el pasillo. Reforzar las que dan hacia dormitorio. Esto se basa en que cojan VIP. Vale, y luego ha dicho, ¿tú, acabamos tú qué sabes? Haciendo un retake. Esto refuerza. No, eso lo puedes reforzar, yo digo VIP. Vale. No hay primerito aquí. Nada más. Me imagino que refuerzo el tele derecha, ¿no? En plan esto de aquí. Sí, reforzar lo clásico. Vale. Torpido drones. Hostias. Quedan dos sale por oferta, vale. Ahora ve. En drone de Twitch. Ahora cojo los chalecos. Me la voy a jugar cierro la puerta del ático, ¿vale? No, si luego vamos a hacer un retake, va a estar difícil si lo cerramos. Vale, es que como me quedo aquí holdeando normalmente, ¿sabes? Dile Drick, ¿qué hago? Pues hay que reforzar esto, que falta uno. Yo ya no tengo. La tengo yo. ¿A la cual? ¿La de la izquierda? Falta un chaleco, ¿eh? Tete. Ah, vale, dices de pasillo de VIP. Oh, ok, hay gocho. Cuidado, que hay que hacer un reforce de VIP. Fuera de guitarra, fuera de VIP. No, eso yo, la vendrá yo. Ahora no, sí, fuera rapper. De VIP hay gente. Caramelo, tienes que salir de ahí, sí. No pintas estamos nada. Muchos en TV. Sí. ¿Este? Vale. Yo aguanto aquí con la ACO, vale. Vale, ojo, maletas y Princi, ¿vale? Tengo maletas. Demasiado escondido, tío. Hay uno del tejado. Muy tosito, vas a mover a Visa, que si no. No, me quedo estático, Vale. Cuidado, maleta, ninja. Vale. Tengo el hambre, pero si entra. Estoy contigo detrás, ¿vale, Dri? Roto drone. ¿Has roto? Ni te muevas, ¿vale? Quieto, Juan. No te muevas, cabrón. Roto drone roto. Oigo rappel ya en la ventana. Si abandonas Inlation, avisa. Sí, no te rayes. Me voy a quedar aquí todo el rato. Drone en VIP. Vale. Uno en vale. Ventana de VIP. No te muevas, ¿vale? Quédate quieto. Vale, ventana de VIP. ¿Ha entrado ya? No te muevas, ¿vale? No te muevas. No, está ropelando. Tienes un drone, mata. No, baño dentro. Ah, no. Baño dentro, La grillo. Vale. Tirará humo e intentará plantar, Bueno, otro en la ventana doble, ¿vale? Vale, muevo. Que se cruza cama. Vale, ven. Voy, me bajo, sí, me bajo y le tiro los humos a los. Sofía, be careful. ¿Chavales? Oh, what the fuck. ¿Muerta la grindo? Esa es la que plantaba. Tengo uno aquí conmigo, en VIP, aquí, y otro en ventana de VIP. Vale. Muerto. Vale. Falta una ventana, ¿vale? ¿Cuánto? Quedan tres. Dit, si pones tu ventana doble, cuidado. ¡Muerta! Vale. Buena. Escúchame, Drit, pon tu escudo y difusamos. Sí. Quítame los pies. Buenísima. Buena, bestia, loco, vamos, Lego. Despacito. Madre mía, tú, el Spanigre, ¿cómo me sale ahí? Espera. Creo que no pasamos a la final. Pero bueno. Allá, pero el dinero está. 4-1, bro. O sea, vamos a ver. Ay, la madre nos parió. A ver, ya está, tío. Si la cartera estaba bien, ¿sabes? Ya está, tío. Misión cumplida, güey. El día ya se ha hecho. Ya, eso. Un día productivo, 1000 euritos. Bueno, joder. Espérate, hemos tenido una free win, ¿sabes? Me refiero. Ojo, que lo mismo 1000 son 2000. ¿Tofas qué era el pavo este? Sofas time. Ah, vale, pues no, muy fan no era el AI. Guau, ha sido una locura, Adri. Te han empezado a tirar las candelas, me he comido las dos que ha tirado. Sí. Te juro que estaba todo paniqueado porque pensaba que había hecho injureta la. Tío, estaba. La gorda pasó, si pasó a 5 de vida, pasó a mucho. Le bajé con el maestro, hija de puta. Y me la. Tío, las 80 vale y mínimo le dieron 15 a la hija de puta y pasó y plantó, tío. A ver, escúchame, voy a mirar. Yo tengo una cosa, Dime. ¿Qué pasa? Esa defensa nunca falla, hermano. Es buena. No, la verdad. Esa defensa. Ha sido brutal. También decir una cosa. Han entrado y han plantado. A ver. Eso se trata. Es una defensa. Al retake. A ver, el error fue
que no nos diéramos cuenta que estaban plantando. Ya. Bueno, yo suficiente con mi cerebro para no dispararme entre Abicho y yo, que estaba cubriendo el mismo ángulo. Hermano, Muito, he parado de disparar, te lo digo. Me comí una nómada y a partir de ahí digo que sé lo que Jesucito quiere. Yo he salido, te has comido la nómada y he dicho, venga, si morimos los dos como putos héroes. He salido de la pa'lante, confío en ti, bro. Yo no sé, pa'lante, tú. Me dice, ventana, he pegado un flick que no sé ni cómo matar a la pavo de ventana, porque estaría uno de vida. A ver, pues escúchame, vamos a preguntar a ver si pasamos, porque nos va a estar chungo, ¿eh? O sea, va a estar ahí. ¿Cuánto hemos ganado? ¿4-1 o 4-2? 4-1, o sea, nos han ganado 4-1, ellos han ganado 4-2, con lo cual, por diferencia de rondas, está ahí, la verdad. Está ahí que no deberíamos pasar, vamos. Pero... No, pasaría el equipo de... pero oye, no que ya sabes, ¿sabes? Pero yo me he caído en la otra, así que eso... Cuéntame. Eso es verdad, te ha caído, tío. O sea, cierto. Nos deberían dar un plus. Claro. Vamos pagando 100 pavos cada uno muy a nosotros y yo ya creo. XD. Súbete un par de vídeos, caramelo. Serán cuatro indirectos, va. Venga, pues, tú quieras. Yo también 100 pavos. Ay, Dios. Solo son los putos kinkis, tío, como nos habían pinchado, con lo de a tomar por culo, no sé qué. Pero escúchame, que me he puesto yo cuando estaba defusando el EFI a disparar las 80 balas del maestro en círculo, ¿no? Pero no, y además, o sea, yo me estaba pinchando tío, con la grindo. Yo escuchaba gritar, pero no veía claro, que nadie fuera por el. A mí, o sea, a mí yo me estaba pinchando con la grindlock, ¿sabes? Sí. Y vosotros gritando y yo, esperaos que pierdo, tú, esperaos que pierdo. Pero si estás quieto no te hace daño, ¿no? Ay, no hemos pasado, tío. Mira, ¿no? Team Francia, tío, loco. ¿No hemos pasado? No, porque nosotros tenemos 0,4 y ellos tienen 0,5, tío. Joder, joder, por una décima. Por una décima. Venga, profe. Bueno, pues hemos ganado dos partidos, chavales, no está mal, joder. Ha sido, de verdad, dos partidos bien, de claro, tres, tío. Pero, o sea, dos partidos de tres está muy bien para ser Team España, entonces, ¿sabes? Entonces, ¿mil o 2000? Nos han concedido... Dos. Pero hombre, tiene que ser dos. Tiene que ser dos. Hombre, ¡qué mierda, tío! ¡Qué mierda! A ver, sí, escúchame, pero... se nos han ido los franceses por los trades, bro. Te sí, lo tío. Digo, ¿eh? Es que era así, o sea, todos 2 vs 1, 1 vs 1, es así, tío. Estamos en la puta. A los polacos que han hecho, dar pena seguro, eso no sale. Hostia, pero... Eso es verdad, tío, yo no entiendo, o sea, si ya ellos han ganado a Francia y nosotros hemos ganado a Turquía... ¡Que son turcos, no polacos! Pero... Los polacos eran otros. Pues eso, turcos, me refiero, pero la cosa es, si nosotros hemos ganado a Francia, o sea, Francia nos ha ganado, pero los turcos han ganado a Francia y nosotros hemos ganado a los turcos, somos mejor que los franceses. Claro, como el arranque, si tú ganas a alguien en el arranque, así, eres mejor que él, y puedes poner una captura por Twitter, obvio. Eso así. Eso no es así. Sí, vale, es fatal. Segunda, Marta. Me niego. Hemos ganado, Marta. 4-1. ¡Let's go! He matado menos. A ver, he matado dos. Lo que pasa es que Caramelo me mató el injure de cocina. Eso claro, como o sea, dos. Es un 2.5. Claro. A ver, que si no. Me he hecho dos. Que si no lo llega a haber matado, se levanta. O sea, si hubiésemos hecho una ronda más a los franceses, hubiésemos pasado a nosotros. Sí. Correcto. O si no se hubiese metido la ronda a Turquía. A ver, pero es que, sí, claro, sí. Joder, pero total, bueno, ya, no voy a hablar nada. Está pasado ya. Un 4-0 o haberle metido una ronda más a Francia y no se hubiese valido. Bueno, lo que sí que... Con el 4-0 no te sé decir, porque nosotros tenemos... Nosotros tenemos... No sé. Lo único cierto... Lo único cierto es que tenemos 1000 pavos en el bolsillo y lo mismo son 2000, así que... Sí, joder. Claro, o sea, eso está muy bien, tío. Eso está muy bien. Para no tener nada... Podríamos... Mira, por la mañana 4 mierdas, hermano, y no ver... Lo mejor que nos jugamos es el que no hemos mirado nada. Correcto. Pero porque hemos tirado de confianza. Claro, tío. Yo con el rug me encuentro cómodo porque doy chalecos a la gente, ¿sabes? Utilidad. Es full utilidad. El puto caramelo tira de confianza en cocina que flipa. Yo lo vi entrar, hermano, digo, le tu huevo. Yo estaba viendo a Caramelo que estaba entrando en plan, me da igual todo. Se me la pela todo, tío. Si me tienen que matar, dije yo, uno injury hace el nota para adelante, para adentro. Claro. Pero igual que pasó en la primera ronda de ataque, si no se llega a haber matado ese rook en rosa, no entramos. No. Ya. Estaba fuerte el cabrón. A ver, no voy a mentir, tío. Nos falta un poquito de team play, pero estamos bien. ¿Sabes? Estamos para bien. El próximo. Fuerte. Para el bueno, próximo para el próximo yo a lo mejor no estoy. Para el próximo Twitch Rival, paquete para los franceses. Para el año que viene yo creo que estamos listos. En vez de quedar a las 10, quedamos a las 9. No estoy, pero. Lo pero que habrá que hacer, lo que habrá que hacer es pedir, por favor, que no esté Francia en nuestro bracket. Claro. A un poco de tongo yo creo que ha habido. No. Que sea el Twitch Rival España versus Francia, que sería lo normal, ¿sabes? Porque España, o sea, Francia, de toda la vida de Dios, es el derbi, ¿sabes? Sí. Es el derbi europeo. Jugarla. Claro, o sea, me refiero. Y en otros unos rivales que, oye, sin más, ¿sabes?
Poquito. Consulate, Italia, Clubhouse, Francia, tío. Y esto es contra los que hemos jugado. Fíjate, mira, el mapa se decide por quién ha tenido más kills tú. Madre mía, tío. Pues hemos ido volando, tío. No lo sé. Lo que pasa es que nos han ganado los trades. Los kills, sí, sí. Los trades. Claro, sí, sí. No sé. ¿Alguien tiene el recuento? ¿Está enfermo de hacer los recuentos de kills? No, no creo, ¿no? No, no, pero eso es para la. Eso es para Border. O sea, es para el tercer mapa de, lo, de las finales. Ah. Niño, pero estamos, hemos estado cerca, tío, ¿eh? Oye, que estamos bien. Pasta de puta la historia madre, de mi vida, siempre he estado cerca. No, coño. En finales. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Siempre, me cago un dios. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Hostias, tío. Al final he matado, ¿eh? Uf. Ha sido volando, tío. O sea, en sí, cuanto te ha ido bien la conexión, ha sido flying. Sí. Yo creo, tío, yo creo que lo que realmente pasó en el... Yo te digo que en el segundo está mucho más tranquilo partido, que en el primero. Sí, igual yo creo que cuando perdimos el primero, nos quitamos como la mucha tensión. Presión de encima. Un peso, la tensión, sí. La presión del primer partido. Y eso pasa siempre, tío. Sí, lo malo eso que... Eso pasa siempre, claro, mira Movistar Raiders. Si te toca el primero, el más fuerte, equipo, que a lo mejor le falta un brazo, pues dice, hostia, pues te la puedes quitar y además gana. Pero si te toca un equipo que además juega bien, pues dice, me cago en Dios. Encima tuvimos la caída de Muito, hubieron bajas muy rápidas en los el primer minuto. Joder, a mí me han pegado dos spawn picks, tronco, que nunca me como normalmente, pero he salí como un gilipollas. Comiste con papa. Ah, no, perdimos por los trades y por el puto Muito que se cayó y se comió un spawn pick. Eso así. Dos. Uno se cae y el otro se comió un spawn de primero del circulario de Rainbow. Es que en Counter no hay spawn picks, ¿sabes? A mí me llamáis loco, tío. A mí me llamáis loco, ¿vale? Pero es verdad que cuando hemos jugado contra los franchutes, o sea, contra los franceses, perdón, los franceses, partner. Tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, no es un insulto. Pero cuando hemos jugado contra los franceses, hemos perdido otra vez 2 versus 1, 1 versus 2. Es verdad, pero es verdad. Y no, o sea, es verdad. Y no me puede decir que no, que sí, que hemos tenido rondas que nos han aniquilado. Sí. Es verdad, también es verdad. Hombre, la primera nos aniquilaron, hermano. Cuando que me quedé yo 1-4. La primera fue repaso. Lo que no entiendo es que, como coño, un 1-4 no te lo hace. Eso es verdad, ahí fallé, porque con el maestro eso lo suelo clutchear fácil. yo sabía que esa ronda iba a ser para nosotros, ¿eh? Yo también. El de ventana que me falló el timing, tío. Yo lo sentía igual. Bueno, yo señores tengo que irme ya, que tengo que jugar unas cosillas. ¿Alguien va a seguir en streaming? No. Yo. ¿Tú vas a seguir? Pues venga, para adelante. Te pego un José a ti también. ¿Tú vas a seguir, Drift? Pues tope. Voy a hablar un ratito con la señores. Gente y... Haces bien, no, bueno, Zay, nos vemos, gente, nos vemos. Venga, un placer. Venga. Un placer. Adiós. Venga. Disconnected. ¡Mi gente! Joder, tío, qué nervios, me cago en la... Te vamos a poner la cámara completa, ¿vale? Ya que no he podido hablar con vosotros, con lo que me gusta hablar con vosotros. Me pongo un poco más para atrás. Hermano, Dios mío. Ahora podéis hacer todas las preguntas que queráis, compañeros. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tú sabes los nervios que tenía al principio de mi primera partida, impresionante. Luego ya en esta ha sido algo diferente y además... Por ejemplo, Pablo, cuando estaba leyendo el chat y tal, me ha dicho... Pablo, perdón, dice Caramelo, dice, juega como tú sabes. ¿Cómo? No pienses, tío. Por ejemplo, si no llego a haber entrado siendo muy agresivo con, al de Rosa, ¿vale? Al de Sunrise, bar Rosa o bar, como quieras llamarlo. Ese Rus no muere. Ese Rus era muy, muy importante ahí, tío. Y si hubiera gameplay hoy, sí, subí un... Bueno, gameplay no lo sé. Voy a ver si tengo algo preparado, ¿vale? No sé, a ver si tengo algún vídeo con miniatura y todo eso. Qué fuerte, oye. Pero bueno, han sido en principio... Hemos ganado una, pero deberíamos haber jugado 3 en total, ¿vale? Solo hemos jugado 2, ¿vale? Una la hemos perdido, que ha sido la primera, ¿vale? La segunda la hemos ganado. Y la tercera, que era la primera en principio, no la hemos podido jugar porque... ¿Por qué? Ah, porque no se han presentado, ¿vale? Entonces un free win se supone que deberían darnos la victoria como ganada. ¿Qué pasa? Que si nos dan como ganada deberían darnos esos 1000 euros, ¿vale? Porque para la gente no lo supera, ¿vale? Eran 5000 dólares por partido ganado, ¿vale? 5000 dólares para el equipo, es decir, 1000 para cada uno. Hemos ganado uno y si se confirma este segundo, pues en principio habrían sido 2000 dólares. Así que, hostias. La verdad es que me mola mucho esta experiencia, la verdad. Hemos tenido muy poco tiempo porque, vamos, los que estuvisteis allí en el directo lo pudisteis ver, ¿vale? Que lo dije al final del directo, a eso de las 8 de la tarde. Dije, mañana tengo algo importante. Digo, estoy esperando a ver si me lo confirma. Y tal cual. Twitch Rival, etc, etc. ¡Qué fuerte, oye! Dice, Caramelo, no llores, tiene los ojos rojos. No, tengo los ojos rojos de no dormir. No suelo dormir nada en los eventos, tío. O sea, en eventos, cositas así de este estilo, no suelo dormir nada. He dormido nada, o sea, nada, literalmente nada. Mira, ¿vas a resubir el directo? Sí, lo resubiré. Lo resubiré.
Lo resubiré, compañero. Fíjate, voy a poner el fondo negro, tío, porque esto me estaba ya rando que tengas que poner este fondino rojo. Para que vosotros lo sepáis, me he soñado, para que veáis cómo ha sido la cosa, me he soñado que estábamos ya jugando, y además era en el mapa de frontera, ¿vale? Pero yo estaba en mi casa de hace como 8 o 9 años, ¿vale? Yo estaba en las Malvinas, en la casa antigua, y en vez de mi portátil, o sea, mi ordenador y tal, tenía un portátil y con un ratón, ¿vale? O sea, el ratón normal y corriente, pero me acuerdo que salí a hacer spawnking y me desaparecía la alfombrilla. O sea, solo pedí disparar de frente, o sea, y me acuerdo que tiré a uno. Y luego de puro paniqueo, digamos, cuando tú estás con la stun pegada, ¿vale? Que no puedes moverte, pues igual estaba yo sin la alfombrilla. Digo, no, super eso, tío. Pero bueno, al final esos nervios han venido abajo, la verdad. Y te noto tenso. Ah, te noté tenso, sí, eso sí. Yo soy una persona que se, no sé, tiene muchos nervios en ese sentido. Pero, por ejemplo, en esta segunda partida o en el arranque que hemos echado anteriormente, ¿vale? He estado muy libre, tío. Dice... El Erespsan dice, Melo, lo hicieron más que bien, hace muchísimo que no me emocionaba con los eSports. Fíjate, en este caso era la Twitch Rival, ¿vale? Que para la gente que no lo sepa, es como un premio para streamer de... que streamen en este caso en Twitch. Y eso, hacen una competición, normalmente son creadores de contenidos, jugadores profesionales. Por cierto, los primeros contra los que hemos jugado eran jugadores en plan, tío, que son jugadores de verdad, ¿sabes? Y además era como la leyenda de uno contra la leyenda de otro. Vale, nosotros teníamos a Drift, que en este caso era la leyenda de nuestro equipo y tal. Y en el suyo tenían a otro, en este caso, ¿vale? Pero eran varios que jugaban muy bien. Uf. Y sí, nada, no, hoy no he dormido nada, la verdad. Voy a que esta noche rendido, bro. ¿Estás llorando? No estoy llorando. Pasa que lo he dicho, tengo los ojos rojos. No, mira. Pero para eso, mucho tiempo delante de la pantalla y han sido... Hemos estado haciendo un montón de arranque, terrorista. Bueno, yo por mi cuenta, terrorista, en plan, para ir soltando nervios. Pasa que soy una persona muy nerviosa. En el momento que. En el momento que me pongo a. Eso, a alguna cosilla, al principio estoy nervioso y luego ya se me pasa. Dice dos de patas. Pues yo sí estoy llorando, verga. Dice una duchita y a mí seguramente sí. Dice, se listo por un momento en el stream de Twitch Arriba. Hostias, es que esa última ronda en la que iba a apoyar a Driz en VIP. Digo, hostias, una candela. Digo, no puede ser, bro. Cuando voy a apoyar le digo otra candela, digo, no puede ser, hermano, ¿cuántas me va a tirar? Y nada, luego ya me llevé a ese gym que estaba y en fin, lo pudimos hacer bastante. Dice, voy por una siesta, nada, eso es 9 y cuarto, me pediré algo para cenar seguramente. Y a ver qué tal, lo que no sé es... Le hablaré a Bichu, a Zai, a Muito por el tema de los pagos, bro. Y sí, Zater, haré solo R6 Academy con gente de PC. Dice, me cachis en la más, esos nervios te matan. Sí, pero es lo que te digo, son al principio y luego ya se pasa. No, me falta eso, me falta confianza, sobre todo confianza. Pero no confianza... ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que tengo mucho miedo y me pasaba cuando entrenaba con Killavice, etc, ¿vale? Yo soy un jugador que en partidas no se pone nervioso, ¿vale? Ahora bien, como tenga que estar a las órdenes de alguien, yo soy muy, muy profesional en ese sentido, ¿vale? Si alguien me dice, a esto, yo lo hago. ¿Vale? Y si me dices esto, hasta que no me diga otra cosa, no voy a hacer otra cosa. ¿Vale? Por eso en esta he estado como mucho más libre, más por mi cuenta, ¿vale? Por eso me he tomado la ventaja de rusear, digamos, tomar punto, tomar posición cuando estaba, por ejemplo, estaba la cosa para ella, ¿sabes? Y R6 Academy es una serie que tengo para el canal de YouTube donde enseño a alguien a jugar. Bueno, a alguien. Digamos, mientras vamos jugando ranques y tal, le voy diciendo consejos en partida. Luego esos consejos, ¿vale? Los pongo para un vídeo y voy diciendo, pues mira, este consejo significa que esto, tal, 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 por si, ¿sabes? Tenemos ya un primer episodio en el canal, ¿vale? Y no sé si acabar ya directo, sinceramente, no lo sé. Son las 9 y cuarto y me duele bastante la cabeza. Puede ser seguramente por deshidratación, ¿vale? Porque no bebí apenas nada. Me he tomado un zumo de piña que está aquí entero, la verdad. Y yo creo que estaba malo, sinceramente. Porque esto no tiene color de zumo de piña, la verdad. Pero bueno. ¿Aceite de qué plataforma eres? Dice, pero las risas no faltaron. No, la verdad es que estuvo muy bien. Lo he dicho, desde esta mañana, súper buen rollo y súper bien. Es en plan, muy bonito todo. Y de que si no te desmayas. Nada, no creo. Bebe agüita. Es que no me apetece nada. Ahora mismo estoy. No tengo hambre ni nada. Si eres, por cierto, Luisco, el sábado nos. Bueno, te lo diré por privado. Bueno, te lo digo aquí, que si no se me olvida. El sábado no sé si podré quedar, ¿vale? Y si puedo quedar es que no sé. Porque el viernes salgo. Y no sé cómo va la cosa, ¿vale? Sí, sí, nada, le daremos ahora un hosteadito a Drift, si os apetece. Pero te voy a poner anuncios, ¿vale? Voy a poner un minuto ya anuncios, que no he puesto nada en... ¿Cuánto llevamos? 2 horas y media, joder, parece que llevo aquí todo el puto día.
¿El Year Pass dura literalmente un año? Sí, compañero. De ahí ese nombre de Year Pass, pase de año. Pongo lo dicho, un minuto y medio de anuncio. Dirijo profesionalmente. Sí, él está actualmente en Vodafone Giants. Uf, qué dolor de cabeza tengo. Dice Gigi, mola ver a los streamers españoles juntos. La verdad que sí, me ha gustado muchísimo la experiencia, tío. Dice José, bro, lo hiciste bien, tienes la talla para jugar en las ligas mayores. Pero no me interesa, sinceramente. En plan, me gusta jugar de vez en cuando a eventos de este estilo, pero... yo actualmente me dedico a YouTube, a hacer directos en Twitch, etc. Y este es mi trabajo, ¿vale? Crear contenido. Si me pusiera a nivel competitivo, sé que el dinero que puedo sacar de ahí no es lo que yo espero, ni la mitad de lo que yo puedo ganar o estoy ganando actualmente. Entonces, no sé, este es mi trabajo, ¿vale? No puedo echarlo a perder, por así decirlo. Porque el competitivo español actualmente está muy decaído a nivel de... No se apuesta por equipos españoles, ¿vale? Por tanto, no se les paga bien, etc. ¿Vale? Tened en cuenta que actualmente solo hay una liga... una liga al año, ¿vale? Que es la España Nacional. Debe haber más... Bueno, en este caso debería haber más cosillas, la verdad. Plan torneillos organizados oficialmente por Ubisoft para mover a gente, ¿vale? No que, en fin... Tienen, como por ejemplo, como pasa ahora con la España Nacional... Tienen literalmente los que quieran apuntarse o los que quieran acceder, tienen un mes para preparar los qualifiers. En plan, tío, en un mes no puede la gente formar un equipo. Y ha sido literalmente en este plazo de un mes cuando han avisado. En plan, no sé. Debería hacer, para mi gusto, deberían hacer muchas más cosas. Vale, sí, la España Nacional me parece un buen formato, me gusta mucho, pero deberían hacer mucho más en este sentido. Más liguillas, más torneos, animar a la gente a mover el competitivo. Vale, porque sí, una vez al año puedes hacer unas finales en tal sitio, súper guay, pero. Y todo el resto del año, ¿qué pasa? Ah, pues, aceite, si quieres, dentro de poco me pongo... Te hablaré, ¿vale? Aceite, ¿estás en Discord? Por cierto, gente, gracias a todos los que habéis suscrito hoy. ¿O suscrito? Qué feo, ¿no? Suscrito. Suscrito, ¿vale? Gracias a todos los que habéis suscrito. En este caso ha sido Rasback, Seran, El Quequito. Ah, bueno, El Quequito me ha alojado muchas veces para ese hosteo. Lo que pasa es que no he podido verlo, la verdad. Tampoco ocupé yo. Daniel Cora, mil gracias. Bueno, también me ha raideado. Isaac Pan, gracias por los 3 meses. Ah, uy, una putita ya se lo di. A David Dar, Revenant, Scorra y Jinx, ¿vale? Todos los suscriptores de hoy. ¿He puesto anuncios? No lo sé. ¿He puesto anuncios, gente? No me acuerdo. Es que ahora no sé si pongo anuncios con esto. ¿He puesto? ¿Transmitir en vivo lo llama trabajo? Sí. Cuando con transmitir en vivo puedes mantener a mi familia o puedo mantener a tu familia y tal, pues sí, es trabajo. Si te vendieras a, o sea, si te pusieras a vender pañuelos en un semáforo también sería trabajo, ¿vale? O sea, que tampoco... Y lo siento, Elizabeth, lo siento. A ver, que te veo un segundo. Y por cierto, la gente no sabe lo difícil que es ser el tema de streamer o creador de contenido, ¿vale? A nivel de YouTube, etc. ¿No has puesto, verdad? ¿Sí has puesto? No sé, es que han puesto un nuevo formato y no tengo ni idea de qué hago, tío. Elizabeth, no veo tu mensaje. Ah, vale, dice, Caramelito, para mí eres el mejor. Y una carta así con corazones. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. La verdad es que lo digo, en la primera partida no he estado para nada ni a un 50% de a gusto jugando, ¿vale? Pero en esta ya he estado, no al 100%, pero sí bastante, bastante contento. La verdad. Vale, pues aceite. Te hablo un momento por Discord si quieres, ¿vale? Y así ya tengo ahí guardado. ¡Uf! ¡Qué tensión, bro! ¡Qué tensión! Vale. Vale, pues te agrego amigos, ¿vale? Para esto y luego ya veremos qué hacemos, ¿vale? Pero de momento te agrego amigos. ¿Cómo coño te agrego amigos, tío? Ah, pero puedo agregar amigos, what the fuck. Vale, vale, me intentaré acordar, ¿vale? Dice Ricardo Ochoa. Caramelo, ¿cómo estás? Pues la verdad es que bastante bien, bastante contento. Nada, voy dejando por aquí el hosteito al que quede, de los que estamos por aquí. Y en fin, súper contento, oye, madre mía. Es un dolor de cabeza ahora impresionante, pero bueno. Toca, toca, toca. Nada, te dejo con Driz, ¿vale? Nada, espero que os hayáis pasado súper, súper bien. Que, bueno, que os hayáis disfrutado con este pequeño eventito que gracias a Twitch Rivals... Bueno, gracias a Twitch se ha podido hacer. Así nada, lo he hecho. Un placer. Dadle ahí muchos patitos a Driz. Que a partir de ahora los patos van a ser un augurio de buenas señales. Lo he dicho. Un placer. Espérate, a ver si se va a ver. ¿Se va a ir? A ver, no, no está viendo replay, me parece. Lo he dicho, nada. ¡Un placer! Vamos al siguiente directito. Lo he dicho, ponen unos grandes patitos y nada, un sitio muy grande y nada, decirle que ha jugado muy bien y que buen IGL y todo eso. Adiós.